Wolfy, Twinkie, TV, sí señor, Facu HR, Sakurai, Mr. Eddie Rubiolo, Facu HR, ya lo había dicho, Franco Álvarez, Jesús Medina. ¿Qué haces? Yuki, dibujante capo, Liz Teca, Martín Fusaro, Sabrina Cunha, Da Hernández, dos directos en un día, qué gran producto. Vamos los pibes, Ale, ¿cómo les va? Ya arrancamos nada más. Sí, señor, acá estamos. Acá estamos, que no se ve el chat hasta que no lo actualice, porque es así como anda ahora esta porquería. Ya son las 22:01, así que a ver si se actualiza ahí. Qué hijo de... Siempre me hace lo mismo esto, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Lo cierro, lo vuelvo a abrir así, lo activo y a ver si ahí se habilita. De pronto aparece todo de golpe, empieza a aparecer así, así, ¡gruesa! Vamos los pibes y... pero no, ahora no me está dando bola. No me está dando bola, no señor. Actualizame el chat, que si no, no puedo leer a los pibes. ¿Se actualiza o no se actualiza? ¡No se actualiza! ¡Es un hijo de su madre! ¿Cómo les va? Bueno, mientras tanto los voy leyendo. ¡Qué buen producto el chat! Sí, es así, el OBS, hay veces que anda, hay veces que no. Hay veces que quiere y hay veces que no quiere. Es como una de esas... ¿Viste? Después de que te casaste. Bueno, más o menos. Que al principio cuando estás de novia está todo bien, todo el tiempo. Y después de que te casás, ¡ay no! Pará. Bueno, ha parecido. Mirá que va para los dos lados. A los tipos también le pasa lo mismo. Pero bueno, muy bien. ¿Cómo le va a Charmanzar? ¿Cómo va Juan M. Díaz? Sabrina Cudria dice que buen producto chat, sí señor. Vamos a ver si se actualiza. Y aparece el chat en pantalla, porque a mí me gusta que el chat quede en pantalla, porque es una parte, es una manera de inmortalizar sus mensajes, chiquitos, chicuelos, amigos míos, sí señor. Chatbox, esperen que lo voy a borrar este, vamos a crear uno nuevo. A ver, nuevo chatbox, y capaz que ahí se arregla. Pero bueno, cumple los Warriors. Ahí está, y apareció, viste, no te digo que lo tenía que actualizar. Y aparece acá está. Hola, Metal, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, señor. Debería poner acá, agregar el texto de los loots. Sí, señor. Si quieren mandar loots, saben que ayuda muchísimo. Últimamente no tanto porque como que los loots, viste, se avivaron y dijeron, ah, no, ahora tenés que juntar más plata para que te redemiemos todo. Pero bueno, no importa. Ahí está. Tantos títulos copados, sí, señor. ¿No puedo poner un poquitito más suavecita la imagen de fondo? A ver cómo puedo hacer, porque se mezcla el blanco con el coso. Filtro, vamos a poner un filtro. Vamos a poner enfocar, desenfocar. Tiene que tener un desenfocar, no un enfocar. Corrección de color, ahí está. Le bajamos la gama y le bajamos la luminosidad. Entonces va a estar un poquitito... Acá está la opacidad, qué tarado. Ahí está. Esto lo dejamos en cero como estaba. Muy bien, arreglando las cosas en vivo. Pasa que no sabía que no se iba a ver también el chat ahí. Ahí está, ahora ahí se lee mejor el chat. Muy bien, vámonos. Pibe Metal, ¿por quién apostas? No, las apuestas no están permitidas en este canal. No, señor. Acá nada de apuestas. Vamos a disfrutar, vamos a ver el evento. Si quieren sugerir y decir, a ver, a mí me parece que este está bien, pero apuesta no. Apuesta está mal, es ilegal. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a disfrutarlo, vamos a verlo, vamos a no tirar arena. Si no te gusta un juego de los que gana, y bueno, hay que comerse la cruda. Si ustedes saben que los premios, estos, todos los premios siempre suelen estar... no arreglados, pero sí suelen estar acomodados. Que sería muy parecido a estar arreglado. Pero bueno, así que nada. A ver, uno de los juegos más polémicos, obviamente, que estén acá en la entrega de los premios es el Death Stranding. Pero yo debo decir de que el juego merece estar en las nominaciones. Es mi opinión. Yo ya lo jugué, ya lo disfruté entero. Lo he jugado 49 horas. Me falta, obviamente... sacar un montón de cosas, pero la historia principal la pasé, la campaña principal. Solo la campaña principal, casi rullado, no rullado del todo, pero casi rullado el juego, 49 horas. Así que imagínense que si se te pones a hacer todas las pelotudeces y desbloquear toda la gilada,
casi 80, 100 horas de juego mínimo debe tener. ¿Mm? Aguante el acomodo de bolas. Che, metal. El tema de Laito tiene una onda Balfaris. Puede ser, no sé, esto puse música metal Royalty Free en YouTube, lo bajé y lo pongo de fondo. Para que no me salte el copyright, ¿vieron? ¡Feliz año, Warriors! Sí, señor. Vamos a ver tetas. No, acá no se ven tetas. Yuki, por favor, ubíquese. Reamaneados, sí, señor. Pinchate el pelo de rosa, ni en pedo. No, 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 no. Bueno, quedan 23 minutos y 41 segundos para que inicie la transmisión oficial. Lo vamos a estar viendo desde la transmisión oficial. Vamos a ver si le podemos habilitar el subtítulo en directo. Así, aunque sea mientras hablamos encima, tiene el un poquito de texto ahí para más o menos entender lo que dicen. No voy a ponerme a traducir lo que digan. Vamos, más que nada es pasar un rato juntos. Yo lo iba a ver esto, así que es una manera de verlo juntos. ¿Mm? Y nada, ir opinando. Yo más que nada, a mí lo que me interesa de los Games Awards no son los premios, sino son los anuncios que van a hacer de los juegos. Estamos todos muy ansiosos de que salga un anuncio de algún Batman nuevo. Quiero ver el tráiler completo del Ghost of Tsushima. Es uno de los juegos que me interesó muchísimo en el E3. Así que nada, son de las cosas que me llaman la atención. Y vamos a ver si aparece alguna que otra sorpresita, lo cual sería buenísimo. ¿Mm? Todos estamos esperando lo mismo, metal. Que muestre más de Biohazard, puede ser también, sí señor. Igualmente ya mostraron bastante, pero que muestre un poquitito más, un poquito de gameplay, estaría bueno. Hay por ahí pinchado un video de gameplay. ¿Mm? Mis caballos son el Control, el Outer World y el Sekiro. Armando Casala, lamento decirte que ninguno de esos tres va a ganar GOTY. Ese Resident Evil 2... Por goleada. A nivel ventas, a nivel cómo le fue, a nivel juego. Es muy buen juego. Tenía sus pequeños bugs, pero bien. Vamos a tomar un poquito de agua. Yo del Gears no puedo opinar porque no jugué ninguno, así que no voy a dar mi opinión del Gears. Pero bueno. Con el canal de cocina, ¿alguna novedad? Hay que esperar todavía. Ya me respondieron de que todavía están trabajando, que no hay respuesta. Así que nada. Bueno, hoy me llegó un mail de que levantaron una denuncia de copyright de uno de los videos de los que me hicieron la oleada. Bueno, de uno de los 1000 videos que me reclamaron copyright, literalmente 1000 videos, levantaron uno. Así que capaz que están haciendo algo. Capaz que están haciendo algo. Dije, son mis caballos, no los que van a ganar los bots. Y bueno, pero ¿para qué tenés caballos si no los vas a poner a correr? Digo, mis caballos son estos, pero ¿sabes qué? Mejor lo dejo en el estable, que se queden ahí comiendo pasto. Claro. Hola, Matías Rodríguez. Mira vos. Darío Pérez. Mira vos. Armando Casal. Mira vos, Patricio Velazategui. ¿Cómo va? Hola, gente. ¿Cómo les va? Sí, señor. ¿Tenés caballos? Hacelos mortadela. Eso, sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hay mortadela de caballo, pero hay mortadela que no es de caballo, chicos, que es de cerdo, ¿eh? Debo decirle. No crean todo lo que ven ni todo lo que dicen. Sí, señor. Y bueno, el otro día... ¡68 personas! ¡Vámonos, pibe! Sí, señor. Miren lo que tengo preparado yo acá. ¿Mm? Para que después agarren y no me digan... ¡Ja! Vos ponés como que estás jugando al Death Stranding y no jugás al Death Stranding. No, mentira. Mirá lo que voy a hacer acá. Si yo pongo acá... Sí, tengo puesto el Death Stranding. No lo estamos jugando, pero lo tengo puesto de fondo. ¿No? Lo vale, ¿no? ¿Eh? Muy bien. Ah, si muevo el joystick que de la PC no se va a mover el de la Play, Debo decirle. ¿Ven? Acá está puesto el Death Stranding, así que YouTube no me puede decir de que no tengo puesto el Death Stranding. Así que nada. Vámonos, pibes, sí, señor. Ese GIF. No es un GIF, es el juego. Es el juego para que vean, mirá, muevo para arriba, para abajo. Mirá, vamos a entrar y van a ver. Sí, señor. Es su fondo de pantalla. Arre, no, lo estoy cargando.
Muy bien. No miren, no miren, no miren. Spoiler alert. Spoiler alert. Qué buchón que es. No te pongas esta pantalla de carga, hijo de puta. No existe más la categoría de juegos de carrera. Need for Speed es un juegazo. No lo jugué, así que no puedo opinar. Yo de juegos que no juego no opino. Muchísimas gracias por la donación. Vámonos, pibe. ¿Quién fue? Tomás Conti, muchísimas gracias por la donación a través de Mercado Pago. Sí, señor. ¿Cuántos años tenés, Metal? Tengo 38 añitos que vamos a cumplir ahora en febrero. 39 añitos, sí, señor. Nicolás Ruggiero, muchísimas gracias por suscribirte. Sí, señor. Es el feto ingeniero, sí, señor. El feto ingeniero. Ahí está. Así veo un poquito más. Gracias, Pablo Salas. El protagonista del juego es una caca. Es para que haya un personaje en sí. No hay mucho más de... O sea, es importante. Es muy importante la historia. Tiene un porqué, tiene esa actitud. Uno dice, no, porque es medio nada. No, pero todo tiene... A ver, Kojima no es pelotudo y todo tiene un porqué. Acá tenemos birra, vamos a escabiar un par de birras. ¿Por qué no? Muy bien. Alto spoiler en la pantalla de carga. Shh, Armando Casala, vos no digas nada. Muy bien. Yo acá el juego ya lo tengo como superado. Entonces podés jugar. Muy bien, ahí spoilea cómo toma. Tapa los looks, cómo toma la birra. Un nuevo trailer de Kakaroto. Ya se vio todo de Kakaroto. Muy bien, vos tomás la birra o las Monster en su momento y te recupera un poquito más de... Te da como un extra de lo que es resistencia. Muy bien, ahí atrás, los muñequitos que ves ahí atrás... Ahora les voy a mostrar un poquitito. Esta es la habitación del chabón, le podés poner la gorra. Estas son todas, por así decirlo, giladas. Que les puede dar bola o no. Si querés no le das pelota y a la mierda. Acá estas son las armas que yo tengo desbloqueadas. Para que vean. Tenemos, mirá. Escopeta antidisturbios. Esta es no letal. Puedo cambiarlo sin acercarnos. Tengo que ir acercándolo. Tenemos acá, por ejemplo, la escopeta normal. Esta es una escopeta normal que podés matar gente. ¿Qué tal avanzaste la partida? Está pasado el juego, Emma. La historia está pasada. El juego no está al 100%, pero la historia está pasada. Después que pasas la historia del juego, tenés el episodio 15, que es como dice, 3 meses antes, y podés hacer todo lo que no hiciste durante el juego. ¿Para qué? Para que si no querés jugar de nuevo y verte toda la historia de nuevo, te dedicas solamente a pasar todo lo que te quedó. Lo cual está bueno. Acá tenemos, mira, un lanzagranadas, que es el lanzagranadas de granadas postas. O sea, hay armas de verdad en el juego, ¿eh? Hay armas para matar cosas. Pero bueno. Hay un motivo por el cual no se te recomienda matar humanos. Es muy importante que no mates humanos en el juego. O sea, si vos matás a un humano, vas a tener consecuencias. Entonces, nada. Todo tiene una razón de ser. En el juego hay acción, pero no es un juego de acción. No se centra 100% en la acción. No es un walking simulator simple. No es un simulador de entrega de paquetes, a pesar de que tenés que entregar paquetes. El juego es mucho más complejo de lo que parece, pero para entenderlo y para cosas tenés que jugarlo. ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Eso ya es otra cosa, eso ya va por un gusto personal. Pero no lo pueden criticar sin jugarlo. No hay motosierras, no hay motosierras porque no es un juego de violencia explícita. Muy bien, acá tenemos los muñequitos y les voy a mostrar un cachito de algo que es pseudo spoiler. Vos acá, cuando ves los muñequitos, estos son los bosses y cosas que has superado, lo voy a poner así, así no lo ven. Vos podés ir acá a pesadillas y recuerdos y podés jugar los recuerdos de Cliff, que estos son, creo que son cinemáticos. Y estos podés ver pesadillas de batalla, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam. Si quieren, jugamos una de los cosos. No sé, faltan 15 minutos. Vamos a darle a la Primera Guerra Mundial para que vean que hay un poquito de batalla. Vamos a mutar un poco la música. Sí, señor. Y vamos a escuchar el juego, ¿no?
Si le mirás las patas a Norman, hay sorpresita. Ahora le voy a mostrar. El juego gráfica, chicos, estoy jugando una PlayStation 4 común. Y se ve impecable. Si hay cinemático, lo salteo, ¿eh? No quiero spoilearle a nadie porque la gracia del juego es justamente... Este es en el episodio 4. Ese es Hannibal, sí señor, ese es Hannibal. Y es muy importante el personaje de Matt Mikkelsen. Muy bien, acá estamos en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, y acá podemos ver que hay tiros, hay explosiones, hay cosas. Muy bien, tengo armas. No, no tengo ninguna arma, por ahora tengo una soga que yo porque me mandé de lleno sin tener cargado nada. Acá podemos ver que hay chabones. Podés deslizarte a lo coso. Podés ver cómo se están cagando a tiros. A vos los tiros te pueden meter tiros acá. Tenés que ir con cuidado atrincherándote, porque los tiros que vienen te pegan. Ahí tenemos bolsa de sangre, que con la bolsa de sangre vos te curás. La cargamos en la espalda. Y acá tengo una pistola anti-CB. Uy, mira, volaron a la mierda. Vamos a ponerme la pistolita, sí señor. El problema que tiene la pistola anti-CB es que cuando pego tiros me gasta sangre, por ende pierdo vida. Estás como en un recuerdo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Obviamente. Ahí tenemos la boleadora. Ah, me lo mandamos sin armadura, sin nada, chabón. Bueno, no importa. Ahí está, esqueleto de velocidad, sí señor. Ese ahora me lo voy a poner. A ver si puedo ir por acá atrás. ¿Por dónde entro? Me están recagando. Estaba acá, por acá arriba entraba. Entraba por el frente. Me estás jodiendo. Lo que tiene, vos te puedes subir a todos lados. Mira. Ahí está, vamos a cargarnos el esqueleto de velocidad, que hay unas placas de armadura. Bánqueme, que voy a acomodar acá la carga. El esqueleto de velocidad me lo voy a equipar. Listo, y con esto puedes caminar más rápido y tenés un poquitito más de estabilidad. ¿Qué PC tenés, Metal? Esto no está en PC, estamos jugándolo ahora en coso. Bolsa de sangre la voy a cargar en la caja de bolsa de herramientas. Así no me ocupa espacio en la espalda. Y quedamos como más balanceado, ¿no? Pues todo afecta el equilibrio del chabón y toda la mierda. Mira, le voy a mostrar algo. Que si quiero treparme en los lugares, me puedo trepar en cualquier lado, ¿eh? Podés saltar. Te podés mover. Obviamente el chabón tiene el equilibrio de mierda. Ahí agarré una placa de armadura, que la puedo equipar si quiero. La ato al traje y se la pongo, por ejemplo, en un brazo. Y esto te da un poquitito más de defensa. Y ahora se vienen los tiros, ¿eh? Ahora se vienen los tiros. Banquen que avancemos. Guarda con el avión, guarda con el avión, guarda con el avión. Caplum. Muy bien. Más placas de armadura. Muy bien, vamos a ponernos la bolsa de sangre. Vamos a empezar a acomodar todo. Yo acomodo todo porque si no, después no lo tengo equipado. Atar el traje, se lo pongo en el otro hombro. Listo, ahí estamos más protegidos como debe ser. Muy bien. Bolsa de herramienta, ahora entramos a la trinchera y ahora empieza el quilombo, ¿eh? Che, Metal, un día vamos a ir a romper a YouTube. Vamos a esperar a ver si resuelve primero, después vemos qué hacemos. Acá hay un hermoso cinemático que se lo voy a saltear. El directo no puede estar con cortes porque anda perfecto. Faltan 10 minutos, ¿eh? Y media, vamos derecho a lo Game Award, ¿eh? Muy bien, ahí tenemos a Matt Mikkelsen, que está en su especie de telaraña. No voy a explicar qué es esto, ni dónde estamos, ni por qué estás ahí, ¿eh? Sin spoilers. La voz en castellano de Matt Mikkelsen es Carlos II, es la voz de Piccolo.
la voz de Woody, la voz del Soldado 76. Gran actor de doblaje, la voz de JJ Jameson en el jueguito de Spider-Man. Un gran actor, ¿eh? Ellos tienen armas de en serio. ¿Vale la pena el Death Stranding? Depende de lo que te guste a vos. A mí sí me gustó. Vale la pena para mí. ¿Está Castañeda por ahí? No. Está Gerardo Reyero, que hace la voz de Dee Harmon. Ahí está. Rifle de asalto. Bien ahí. Esto me interesa. Vamos a rifle de asalto y le vamos a poner municiones comunes. Listo. Tenemos granadas de humo. Hay granadas también. Y ahora, con el radar del bichito este, está buscando algo. Acá están las criptobiotas. Que las criptobiotas lo que hacen es curarte rapidón. Muy bien. Mientras tengas bolsa de sangre, se te viene haciendo transfusión de sangre y te vas curando. Si se te cae la bolsa de sangre, empezás a perder, ¿no? Ahí está, hay que buscarlo al cornudo este. Buen amiguito, muy bien. Vamos a seguir con el radar. Recarguemos la pistola. Abran fuego. Toma corrofio. Estos igual los del principio son bastante fácil. Lo que está medio rompehuevo. Hola, ¿qué haces? Ese no me vio porque estaba de espalda. Acá viene uno por acá. Fuerte Cornwin, sí señor. Y acá tengo a Matt Mikkelsen. Che, no me estás viendo, cornudo. ¿Qué tenés? No me decepcionen, chicos. ¿Lo puedo atacar por acá? A ver. Uy, justo me estaba recargando. Ahí va, lo rompió. Vamos a buscar la escopétula. Acá hay una escopétula. Muy bien, vamos a seguir buscando el chaboncito. Acá hay que matarlo tres veces. Igual esta es la primera vez que te enfrentás, es fácil. Adelante. En la última batalla que te enfrentás contra estos chabones. Oh, boludo. Ahí sí es un bardo. No puedo recordar. De 7 minutos, sí señor. Y cambiamos de coso, eh. Vamos a agarrar una bolsa de sangre. Los objetos que, como todo lo podés cargar, todo lo que encontrás lo podés agarrar. Las cosas que se van descargando, las tenés que ir sacándotela de encima porque te ocupa el espacio al pedo, por más que estén usadas. Entonces eso es como parte de la estrategia del juego. O sea, ya al principio del juego te marcan de que el chabón dice: mirá que yo no soy un guerrero, yo soy un chabón que lleva, hace delivery. Aparte me dieron los rifles asalto nivel 3. Acá al principio cuando jugué la primera te dan el rifle asalto nivel 1. Quiero ver si puedo matar a alguno de los chabones con sigilo. Ahí está. A ver si puedo agarrar con la cuerda. Mira, eh. Uy, me vio. Tardaste en cargar, amigo. Hay veces que la carga te tapa el radar. Eso sí me rompe los huevos. Muy bien. ¿Cómo estamos de balas? Bueno, ves, por ejemplo, esta arma ya la tendría que revolear. No me sirve para nada porque está casi vacía. Lo que voy a hacer es buscar acá el otro rifle asalto que había, que tenía todas las municiones.
¿Ven cómo se me va cargando de pelotudez en la espalda? Es terrible. Necesitamos refuerzo. El primer rifle asalto tiene 90 balas. El rifle asalto nivel 3 tiene 210 balas. Es como mucho afano, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No querés hacer ruido o tenés que taparte la boca así? ¿Dónde estoy? Muy bien. Hay un lanzagranada. Con esto vos ves los territorios que podés te podés tropezar y hacer esa mierda. O no, lo amarillo es como que el chabón se puede como patinar, mover choto. Yo acá como el chabón, ya lo pasé el juego, el chabón lo tengo re leveleado. Tiene mejor equilibrio, tiene más vida, tiene todo. Tendría que como ponerle más dificultad acá. Como ya lo jugué. Toma, cornudo. Mira, le volé a la cabeza y el chabón sigue vivo, ¿eh? No va. Porque no son seres vivos, pero bueno. Bolsa de sangre vacía. ¿Ves que me marca bolsa de sangre vacía? Entonces acá yo busco la bolsa de sangre vacía y lo que hago es... ¡refuerzo! La descargo. Acábenlos. Muy bien. ¿Qué hora es? Y 27, 3 minutos para el The Games Award. Voy a... Retirá y te lo saca el gordudo. Muy bien. ¡Uy, granada! ¡Necesitamos refuerzos! Vaya, Kojima se vio mal para este juego, no, es genial. La escopeta, ¿quiere que use la escopeta? Muy bien. No le pongo balas de sangre porque te sacan vida cuando disparas. ¿Vieron? En la colita. Vamos a usar una bomba aturdidora. Ah, el tarado se aturdía solo. Me spawné un chabón adelante. ¿Qué es lo que tiene al lado del hombro? ¿Se lo roba Dipte? No, esa mierda es un radar que lo usa a través del bebé. El bebé lo que tiene es como que detecta los entes del otro mundo, por así decirlo. Muy bien, bueno, no vamos a mostrar más. Vamos a pasar a la pantalla. Muy bien, porque ya arranca los Game Awards. Ahí está, queda... Comienza en 30 minutos, ¿cómo comienza en 30 minutos? Ya son las 22:30, ¿me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Juega falopa a más no poder, Kojima. Pero está re bueno. Ya le digo que está muy, muy, muy bueno. Ya es hora, sí, tengo acá la transmisión. Ahora la ponemos en pantalla completa una vez que inicie. Porque si no, lo que van a ver es esto.
Ve, mirá, acá marca 30 minutos, cualquiera. Che, ¿de serio le están donando plata de Games Award cuando están cagados en oro? Es terrible. ¿Por qué no me pone en pantalla completa el... Ahí está. Vamos a hacer así, mira, vamos por acá. Oh, pasa que es blanco y el chat se ve blanco. Me está jodiendo. Para, ahí vamos a reacomodar las cosas. Vamos a ponerlo acá un cachito. Las nominaciones técnicas. Bueno, hacer lo que dije, Norma Ríos. Después lo hacemos. Vamos a ver un directo en un directo. Sí, señor. Volví. ¿Cómo? Todavía no arrancó. No, señor. ¿Cómo se llama? Mira, va a tocar Green Day. Va a tocar Chess. Grimes and the Games Awards Orchestra. Mira vos qué loco. Live en YouTube, tonight. 5. Ya tendría que haber arrancado. ¿Qué pasó? F5. Che, no me está tomando el teclado. Voy loco, no me toma el teclado. A ver si tira acá, refrescar. Ahí está, ya me parecía. The Games Award Beginning 3554. Muy bien, vamos a ver si le podemos habilitar el subtítulo. Subtítulos en inglés, sí señor. Ese es generado automáticamente, o sea, se van a ver medio chotoso. Ya arrancamos con los bugs. Ya bugué YouTube, muchacho. Me están bugueando cosas, clásicos, sí señor. Avísenme si se escucha bien. Si quieren que le ponga más volumen. Ustedes me avisan. Y con esto seguramente va a tirar el copyright, chicos. Pero bueno, ustedes me dicen, coso, si tuvieras que elegir un team, ¿de qué team serías? Del team videojuegos. A ver, dejen de generar peleas al pedo. Hay gente que le va a gustar más una consola que la otra, pero eso va a depender los juegos que haya, chicos. Si te sentís más cómodo con un joystick que con el otro. A ver, para uno el mejor joystick puede ser de Play 4, para otro el mejor joystick puede ser de Xbox. Los dos joysticks para mí son cómodos, yo estoy muy acostumbrado al de Play. Por eso me siento más cómodo con el de Play, ¿no? Pero por eso no digo que es mejor que el de Xbox. Es muy relativo, es muy personal todo, chicos. Es muy a los gustos personales. Entonces por eso duele mucho que la gente busque pelea en algo que en verdad no tiene que haber pelea, sino tiene que haber unión. Tiene que haber algo en lo que todos tiremos para adelante para que sea una mejor industria, que los desarrolladores o las distribuidoras hagan videojuegos y no se dediquen a robar con los videojuegos, con paquetitos y pelotudeces. Que eso sea un contenido extra, pero que no sea obligatorio para ganar, por ejemplo. Las cajitas y toda esa gilada. O sea, que no entre el abuso, que no te saque, que te saquen juegos a la mitad y después te vendan los 40.000 DLCs para que tenés juego completo. Por eso hay que pelear, muchachos. No hay que pelearse por qué juego es mejor que otro. Porque eso va a depender de los gustos de cada uno. Pero bueno, es una lástima. Es una lástima que se genere una guerra donde en verdad tendría que haber un poquitito más de camaradería y no guerra. Porque en definitiva, los afectados de esas guerras, muchachos, somos nosotros, los que jugamos los jueguitos. Yo no digo con la consola, pero soy Team PC. Está dado que sos J6. No,
nada, nosotros como videojugadores tenemos que demandar que los juegos salgan con buena calidad. Obviamente juegos indies que no le podés reclamar calidad cuando le ponen un montón. Y hay veces que muchos juegos indies están mejor hechos que juegos AAA. Están mejor terminados, mejor testeados. Y los capaz lo hace una sola persona, dos personas, tres personas. Y hay juegos que laburan miles de personas y te lo sacan todo bugacheado, todo que anda para el ojete. Y estamos hablando de compañías grandes. Y no estoy hablando de vos, Ubisoft. No. Pero es verdad. O sea, esa es la posta. A ver, hay IPs que son excelentes, que son muy buenas, pero son las reciclan tantos que nada, que las hacen mierda. Las hacen mierda. Aguante los videojuegos, muchachos. Hay que pelear por eso, por los videojuegos, no a causa de los videojuegos. Bueno, el próximo programa tiene contenido que puede ser ofendido para los viewers. La discreción del visor es coso. Bueno, ganó The Stranding en Juego del Año. Ya te están avisando. No, porque... Y así, desde California, la concha de tu madre... ¡Arranca los Game Awards! ¡Sí, señor! Soy Cindy Goodman y les voy a estar presentando acá el videojuego. Muy bien, donde vamos a ver unas cosas re locas, ¿eh? Y a mí me encanta la poronga, ¿eh? Pero no quiero decir nada, veo este micrófono negro y me recuerda al negro que me contraté ayer para que me rompa el ojete. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a arrancar con este nuevo Games Awards, ¿eh? Dale, vámonos, pibe. Ahí está. Arrancamos Family Friendly, El conteo de arriba es... Yo les voy a avisar. Miren, el conteo de arriba es algo que va a venir una sorpresita que les va a encantar a todos. Por ejemplo, vamos a estar anunciando jueguitos que le va a gustar a todo el mundo y jueguitos que no le va a gustar a nadie. Seguramente vamos a presentar muchos indies para rellenar como suele hacer Xbox, o si no, vamos a presentar una chota como suele hacer PlayStation. Pero no importa. Muy bien. A ver, el mejor juego de la comunidad... Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite, Tom Clancy, Rainbow Six Siege. Y el ganador es... Ta 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 ta. Arrancaron así de una, muy bien. Destiny 2, un juego que lo jugamos muy pocos. Yo jugué un cachito, no al tutorial, creo. Muy bien, lo gané. Soy Benicio del Toro Jr. No, Benicio no, era Guillermo del Toro Jr. Dice, ay, ¿cómo pesa esta poronga? Dice, si me la meto en el culo, me hago un enema de premio. Y así sin asco y sin valeserina empezaron, muy bien. Estoy muy feliz de haber hecho mierda a Blizzard. Bueno, yo tuve una aparición en The Stranding, estoy muy contento. No me gustó la cicatriz que me pusieron en la frente, pero bueno, acá estamos. ¡Vamos! Muy bien. No hay un besito para mí, decía el chavo. Muchas congratulaciones a Destiny 2, vamos. Voy, avísenme si el volumen está bien, chicos, si no lo subimos. ¿Anunciará el GTA 6? ¡Ah! Oh, eso sería loco. Muy bien, eso sería muy loco. Che, si le molesta lo que hago, nada. A ver, la primer World Premiere. A ver que se viene, A ver qué nos muestra. La piel de gallina. Se me pone la gallina de punta. Opa. Che, es un DLC. ¿Ves? Ya empezamos, los DLC. A ver, no me saques DLC de a cuotita. Sacá una actualización del juego larga, completo. Lo que hicieron con el Witcher. Pero eso de sacar DLC de tres personajes, dos boludeces, rompe los huevos. Subí el volumen del video, dale. Acá lo tengo subido al máximo. Ahí está, bueno. Lo pausé, soy un tarado. Muy bien.
Muy bien. Ah, mira, necesitas. Es igual que el PlayStation Plus. Para jugar online necesitas el Nintendo Pass, loco. A veces Messi los volúmenes está bien, ¿ves? Mira, 4 personajes por $40,000. Listo. Muy bien. Así es como se hace millonario. Y después se pregunta por qué las empresas siguen vivas, la empresa de videojuegos, claro. En 2018, the Game Awards teamed up with Facebook Gaming to honor global gaming citizens. People from all areas of gaming who use the power of games to create a positive influence. Tonight, I'm joined by one of the global gaming citizens we met last year who has a new project. Eso fue un pequeño World Premier. Andan sorteando juegos. Ah, mira. Sambo. So Luol, what have you been working on? Bueno, sí, estoy feliz de hacer las cosas. Che, igual, muy bueno, che, es un chabón refugiado de África que hace videojuegos. Bien ahí. O sea, dar posibilidad a la gente que no tiene acceso. Y nosotros nos quejamos, a ver, hay gente que le está pasando peor, así que... Muy bien, hace juegos para Facebook, el muchacho. Muy bien. Decí que pusieron una luz a contraluz porque si no, no lo vemos. No, basta, basta. Subir, no sea malo, Juanse. Incredible, well, let's take a look. Muy bien, vamos a ver un vistazo. A ver, Liam Machen, sos sudanse refugee que hace jueguitos de una carpa. Qué grande. Then I taught myself how to create a video game. My mission in creating Salam is to let the world know what it's like to be a refugee. When you buy medicine and food in the game, it goes to real refugees, refugees like me. Together, we can take small steps. Salam, come to Facebook, esta game is Summer 2020. Muy bien, bueno. Haciendo un poquitito de trabajo social, me parece bien, me parece bien. Somos 84 personas, recuerden compartir el directo, sí señor. Lo voy a poner a ver. No, chicos, por favor, los comentarios... No, esos comentarios no me gustan. Billetería en todo caso. A ver. Así que viene el... Cadence of Hyrule. La mejor música. Muy bien, Cancer o Hyrule. Death Stranding. Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. Mira, Devil May Cry estuvo ahí bastante. Kingdom Hearts 3 estuvo un poquito más. Sayonara Wild Hearts. No sé cuál es Sayonara Wild Hearts. Ahí me mataron, Y el ganador es... Death Stranding. ¡Vamos! Che, tiene que ir a buscarlo Kojima. Ah, re que no. Wow. Re que la música la hace otro. I don't know what to do. I like your colors. Oh my gosh, thank you so much. I like your colors as well. How are you che, feeling? Se le traducen los pezones a la muchacha. Muy bien. No, la música de Stranding está bien puesta, chicos. A ver, está acorde con el juego, así que está bien. No me parece mal. I'm just super happy to be here, se viene el tongo. No sé. Yo que lo jugué el juego, voy a dar mi opinión y me parece que está bien. Pero bueno. Y miren que la música... el estilo de música que pone en ciertas partes, a mí no me gusta el estilo de esa música, pero está acorde al juego. Entonces, como que va. I'm talking, of course, about Maneater, the game where you are a killer shark that eats people. If you're hungry for more Maneater, here's a killer shark that eats people. ¿Qué cosa el tiburón que come gente? ¿Qué? A ver. El simulador de tiburón. Ahí está. Kill 100 million sharks every year. Mira. 100 millones de tiburones todos los años se comen gente. Mira, solo 5 humanos se comen por un. Es hora de dar vuelta el marcador, dice. Y ahí somos el tiburón que come la gente. A ritmo de para. Va. Che, está lindo, Si es gratis, lo juego, Si está gratis, lo juego. Me gusta. Es el Echo de Dolphin versión R. No todos me
is your man? It's Shark versus Man. Man Eater. Yo conozco una mina que se llama igual. No, ¿por qué? Tiburón, Simulator 2020. Pero tiene acción, es de otra manera. Es un simulador de matar gente. Qué lindo. Es una buena manera de llevar violencia sin necesidad de ser un humano que mata a otro humano. A ver, ganador de los eSports. La categoría que menos me importa a mí, pero bueno, ustedes sí. Ah, coach. ¿Quiénes son estos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? Los entrenadores, ¿no? De los eSports. And the winner is Death Stranding. ¡Vamos! ¡Ganó el Death Stranding! For this eSports event, the nominees are the 2019 Overwatch League Grand Finals. Ah, mirá, estos premios como que los dan así, los revolean como carta, ¿viste? Están repartiendo las cartas para el truco. Toma, toma, chu, 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 chu. Muy bien. Acá gana menos 13, arre. Mel Gibson, no, ¿por qué? El ganador es Mel Gibson, 88 personas. Muchísimas gracias por el aguante, muchachos. Recuerden mandar loot, eso ayuda muchísimo. And the winner is Pokémon. League of Legends World Championship 2019. For best esports host, the nominees are Shox. Muy bien. Los hosteadores. Ah, que son los que presentan Golden los juegos, Boy, por así decirlo, ¿no? Y el ganador es ¡La gallina turuleca! ¡Vamos, los pibes! Yo quería... Bueno, ¿por qué? Team, the nominees are Astralis, G2 Esports. Digamos, estos son los premios que le chupan tres juegos a todo el mundo. San Francisco Shock. Entonces los revoleamos así, ¿viste? And Team Liquid. And the winner is G2 Esports. Muy bien, vamos, felicitaciones. To all of the winners. Now, el rally está todas para ustedes, pero les vendamos un consolador re hermoso para que se lo lleven en su casa y se lo metan en el ojete. Y si quieren, pueden hacer transmisiones en Chaturbate, donde se lo meten en el culo y cuando le mandan mensajitos, le vibra el ojete. Muy bien. A ver, Jumanji, the next level. A ver, Jumanji. ¿Qué es esto? Ah, de Dreams. Mira vos. Bueno, pinta mejor que el juego oficial de Jumanji. Pinta mejor que el juego ese de Jumanji que sacaron, que era medio chotoso. Y está hecho con Dreams, que es un juego para hacer juegos. Muy bien, acá viene el momento de las publicidades. Esto es lo que hace que este evento se pueda hacer, que compremos las estatuitas. Entonces acá es donde ponen platita todos para que comprar los cosos, ¿viste? Y pagar la sellita. Chicos, está hecho con el Dreams. Es lo que estaba marcando. Che, ¿alguno jugó el juego del ganso? Tengo ganas de darle al ganso. No, porque es re pelotudo. Muy bien, ahí está el FIFA, el Gear 5, el Leaf Strange, mi amigo el Petro. Bueno, el juego de pelea de Jump Force no debería estar, pero no había otro juego para poner, me parece, para mí, Muy bien, ahí no sé qué es esto. Ah, esto es para que tuitees las cosas. Muy bien. Ahí está el juego del Ario, el juego del ganso. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está. En menos de 12 minutos arranca el evento de verdad. En 10 minutos. A ver. Back to the Game Awards pre-show. ¿Quién es este calculín? This summer I had the pleasure of joining Jeff to co-host Gamescom Opening Night Live. And one of the games we revealed that night was Amplitude Studios' Humankind. Here to unveil a new gameplay feature and the first trailer with gameplay, please welcome Jeff Spock.
Hola. Estoy contento de estar acá. Me gusta tener lentes. Y bueno, si me los saco no veo una chota. Pero no me importa porque me gustan las chotas. Pero por eso tengo lentes, porque me gusta ver las chotas. Así que estoy muy contento de poder ver chotas. Por eso los lentes, ¿no? Así que hoy voy a mostrar algo muy emocionante. Adivinen lo que es. Son chotas. Muchas chotas para todos el mundo. Y que no necesitan lentes para poder verlo. Eso es buenísimo. Porque no necesitan comprar ningún hardware adicional. Ningún tipo de accesorio que necesite para poder ver las chotas que tanto me gustan a mí. Así que eso me pone feliz, me pone muy contento. Y nada, me encantaría tener una chota en este momento de mi mano. Este micrófono me está tentando, así que, bueno, nada. Estoy muy feliz y nada, chotas para todos, chotas felices para todos. Muy bien. Ya no sé qué vas a inventar, chicos. Se dije muchas veces chota, ¿no? No tiene cejas, es verdad. Se le quemaron de tanta chota. No, ¿por qué? A ver, vamos a ver un vistazo. A ver. Un simulador. Chicos, esto es puro humor. No estamos gastando a nadie con malicia. Amplitud de estudio y Sega. Ese es Goku. Goku en Super Saiyan Blue. Gathering, hunting, and. Well. En ellos de Pai, pero Civilization. Está bien que haya más juegos de estrategia. Che, bro, no hay juegos de estrategia suficiente como para la gente use la cabeza. Y está bien, hay que jugar juegos de estrategia. Basta de Fortnite, muchacho. Basta de Free Fire. Yo me crié con juegos de estrategia y no salí tan mal. All I had to do was give the order. Their first mistake. Che, ellos de Spark 4 ya lo anunciaron. To a cavalry fight. Next, losing the high ground. Final mistake, not keeping up in the arms race. Che, está linda la musiquita. But eventually, peace prevailed and we came to an understanding. They surrendered. Oye, digamos que es un Civilization. Turns out, we had a lot to learn from them, and together. We became more than the sum of our parts, a unique mix of cultures and beliefs. So yeah, I would say I left my mark on humankind, and I'm just getting started. Pobre chavo, se rajó todo. Ahí está. But that's just my Hola, story. Soy un chavo igual a lo de coso. What will yours be? Ah, claro, vos creas un chabón y va evolucionando acorde al chabón que creas. Creo que es algo así. Muy bien, Sega, vamos. ¿Metal vas a ver a Aspera 28? Lamentablemente no. Está muy emocionada, So I am just as in the dark as all of you right now, and I gotta say, it's pretty exciting. I really have no clue what to expect right now, but we're all in this together, so let's all kick back and enjoy this one. A ver, otro World Premiere. World Premiere. Adobe Premiere, sí señor. Nintendo Switch. Me gustó esto, ¿eh? Estética ochentosa. Damon, I love you. Best friends forever, Fu. Pokémon. It looks like this is goodbye, Fu. Damon, I love you. In 20 years, I will return. Go, Fu. Es como Pokémon con ET. Ah, 20 años antes. Ah, pero volvió con todo el ejército. Damon, I love you. Do it. Apparently, superheroes are popular in this country, so we're gonna jump on that. Me encantó esto, What are you? I'm a god. Obviamente no hay gameplay, así que no podría decirlo, pero bueno. Goodman Superhero. Ah, este es coso, No More Heroes. Ahora sí. Hola, Sofita, Hilera Álvarez, ¿cómo le va? Sí, señor. Esta es una de las razones por la que tendrían la Nintendo Switch. No, que Steven Universe, esto está bien dibujado, boludo. Mirá cómo se refleja abajo el vestido de la mina, se deforma todo, es como que tiene un culo gigante en la baranda atrás.
Las boludeces que significa Metal Warrior, ¿no? You may have seen we've been celebrating gaming the past week. 5 minutos. TikTok challenge. Tonight, use the gaming on TikTok hashtag to show us how you're celebrating video games biggest night. Mira que archivo TikTok, Reddit, mira la cantidad de plata que están manejando acá, mueven. Igual hay muchos asientos vacíos por allá, ¿eh? But now, I think it's time for another world premiere. Here's a brand new trailer for one of next year's most anticipated games, Final Fantasy VII Remake. Esto sí me interesa. Muy bien, Final Fantasy VII Remake. A ver. La razón que por la que muchos nos compramos la Play 4, ¿eh? Este apenas sale y sabe cómo le entro, ¿no? Le entro como puta a la pija. Con la plata de por medio, ¿no? No, ¿por qué? Sí, lo peor de la Nintendo Switch son los joysticks para mí. Son de juguete. Mirá la música, qué lindo. I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Qué lindo, qué linda música, loco. Qué lindos recuerdos. Okay, that was pretty cool. You weren't thinking of leaving. Igual me gustaba cabezón, Claude, ¿eh? Era como así. Y que no tenía los ojos nomás. ¿Se acuerdan de eso? Era genial. Muy bien. Hay una nerfeada ahí en las tetas de Tifa. Igualmente, está bien, bueno. Hay que adaptarse. Ahí cuando tenía unido los coditos, como que se le hacía un poquito más. Bueno, dale, ahora sacame el juego. Oh, hay que esperar un montón, hay que esperar hasta marzo, la concha de su madre. Before I hand the show over to Jeff, I have the privilege. Yo tengo la Switch y está muy buena. Sí, sí, a mí me resultan incómodos los joysticks, son muy chiquitos los botones. A ver, mejor juego de pelea. Si gana Jean Ford, nos vamos toda la mierda, ¿eh? Samurai Shodown, papá, aguante. Mortal Kombat 11. No, va a ganar Super Smash Bros. Ultimate. Pero no lo consiguieron un juego de pelea, pero bueno, no importa. And Super Smash Brothers Ultimate. And the winner is. A ver. Super Smash Brothers Ultimate. Super Smash Brothers, ¿vieron? Nah, Mortal Kombat es la misma mierda de siempre, chicos. Congratulations. Y en Super Smash Brothers también, pero no importa. It is, isn't it? Es pesadito, ¿eh? Le podemos sacar las alas, así arranco en versión Super Easy. Y después con las alas le ponemos en Super Hardcore. A ver, Super Smash Brothers, yo no lo considero como juego de pelea. El Jean Force está ahí porque no había otro juego que poner, chicos. And to the skill of Mr. Sakurai and the development team. This award is for them. Thank you very, very much. Congratulations. As you can see, we are now just seconds away from the start. ¿Qué cosa mejoró la banda? El Jean Force. Seguramente mejoró, sí, los tiempos de carga, eso, pero el modo de historia es una cagada. Yo que no juego online. The Game Awards Orchestra is prepared. Jeff Keighley is buttoning up his tux and un minuto y medio para que pase algo, ¿eh? Seems ready to go. Yeah, let's hear it. It's going to be such a special show. Green Day. Estoy tratando de ver qué se refleja ahí atrás. Estoy viendo a ver si hay un mensaje subliminal, algún Illuminati. Yo soy de los boludos que si estoy con la gente no miro la pantalla, sino miro donde está la mina hablando, aunque la vea así de chiquitita. Ahora arranca los Games Awards, recién ahora. Todos los premios que dieron no contaban, chicos. Oye, la gente festeja por algo porque está mirando algo que nosotros no, chicos. Ahí sale el negro con la poronga y dice,
¡Ea! ¡Ea! ¡Míreme la porón! Y todos ¡ah! ¡Woo! Y mientras el negro lo distrae, acomodan todas las boludeces para hacer algo en el escenario. Yo haría eso. Después un concierto de pollos. ¿No? Muy bien, ahí está. Hay un sitio en el escenario. Copyright. Suena copyright. Vamos a bajar el volumen por el copyright. El copyright, sí, señor. Y la pija me gusta porque estoy acá. Salta copyright. DLC de Stranding, no va a haber DLC. Apagalo, Otto, apagalo. Ay, mira cómo tocamos con dos teclados a la vez. Muy bien. Y entonces, le dije, ustedes que están ahí presentes, comamos papas fritas todos juntos. ¿Por qué? Porque las papas fritas hacen bien. Tienen proteínas. Y además, los tubérculos tienen vertúculos. Sí, señor. Ah, mirá la orquesta. La filarmónica, sí, señor. Claro, la mina está vestida como Higgs, ahora lo entendí. Pero no importa. Muy bien, ahí tenemos el anillo del Halo en el cielo. O es el ojete de la hermana de alguien. Pero no importa. Che, fuera de joda. Qué lindo sería tocar alguna vez con una orquesta de fondo. Eso sería uno de los sueños del pibe cumplido, si lo llegara a hacer en algún momento. ¿Quién es la cantante? La cantante es como la fusión entre Miley Cyrus, Lady Gaga y Sabrina la Bruja Adolescente. La cara de concentración de la trompetista. Dice, me encantaría tener otra cosa en la boca que no sea esta trompeta. No, ¿por qué? Grupo Cocoró con orquesta sería una locura. Mira, ahí tenemos la partitura. Pará. Le choreamos la partitura. Metal, estás on fire. Estoy rompiendo los huevos. Muy bien. Dale, quiero ver el juego que estrene. No, aguante la música, pero vine a ver videojuegos. Arre. Me imagino que se cae y se corta. No, che, no tenemos mala leche. El anuncio Batman 5, sí, eso sería re bueno. Me está presionada vieja. Ahí está, bravo, bravo, copyright. Adiós el copyright, muy bien. La China dice, mátenme. We call thee home. It's not the weapons I don't trust, First Minister. It's the people who use them. Tonight. Time's running out. It's the night. Is the gaming biggest night. Oh, mirá, Diablo 4. Toma. Le estaba tocando la teta ahí Norman Reedus a la rubia.
help, Dante. ¿Y ese de qué se ríe? ¡Opa! 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 ¿Vieron al final quién estaba? ¡Humo 2019! Eso no importa. Vamos a caernos de risa. Vamos a divertirnos, muchachos. Y con ustedes, este chabón. Mirá, ahí está el de Nintendo. I'm Jeff Keighley. It is such an honor to be here. You guys ready to celebrate video games tonight? I can't believe this is the fifth anniversary of the show, and it's so great to have all of you here. We've got so many. 15th anniversary or 5th anniversary? Reggie, Mr. Miyazaki. It's so exciting to have everyone here with us tonight to celebrate games. First of all, let's give it up again for Churches and the Game Awards Orchestra. Wasn't that beautiful? Amazing. You know, tonight, one of el amigo really de Kojima. Y sí, está mal eso. No puedes tener amigos, muchachos. 50 platforms around the world. So I want to say hello to everyone here, but also everyone watching around the world. If you're in Europe, I know it's late at night. Thank you for staying up. I think we're gonna. Ahí está agradeciendo a la Europa porque hace tan tarde de coso. Toda la gente que está todo el mundo viendo este caso. Un saludo para mi mamá, mi tía, mi abuela, Kojima, que me está mirando desde acá en la primera fila. Y ahora es momento de mostrar algo muy, muy, muy importante para todos. Por ejemplo, algo que si me aplauden no puedo seguir hablando, dice. No, no escuché lo que dijo. Soy un tarado. It's been an outstanding ah, que va a estar Green Day y Magnum Mephisto. Listo. Right now, let's bring out our first presenter. He is a screenwriter and producer. Sí, Resident Evil 2 para mí. Juego del año Resident Evil 2. Please welcome Jonathan Nolan. Muy bien, ahí viene Jonathan Nolan, que va a decir unas pequeñas palabras. Good evening. I'm here to present the award for hola. The best narrative. We talk a lot about narrative in Westworld, where our guest characters choose their own paths with branching storylines that change based on their actions. It's an idea that we Death Stranding no tiene popularidad, justamente. Tuvo más popularidad por hate que por realmente opiniones verídicas. My answer is often as not. El Red Redemption 2 fue el año pasado, Carlos. Games like Fallout. BioShock, Half-Life, fue el año pasado, amigo. All hugely influential on our work. Vamos, me siguen levantando la denuncia de copyright de los videos del canal que me bajaron. Eso quiere decir que algo estarán haciendo. BioShock Infinite. James Marsden's character Teddy was of course based on James Marsden's character in Sonic the Hedgehog. And of course I'd be remiss if I failed to mention the Dead of Honor. That Ed Harris's character, the Man in Black, owes to Cuba. ¿Cómo me pica de huevo? Dice el presentador. It's a true honor for me to be here tonight to recognize the amazing, thoughtful. No, no, me levantaron. O sea, una de las denuncias que me han hecho entre las 3.000 que hicieron en un día, me levantaron una de esas denuncias. O sea, como que la que sacaron, la retiraron. Tiene que decir que están retirando las denuncias de esa copyright. Falsas, ¿no? Ahí tenemos control. Che, el control lo tenemos que jugar, ¿eh? Lo tengo, así que le vamos a entrar en un día de estos al control. Que me lo pasó la gente de... ¿De coso? ¿Cómo se llama? La gente de Nvidia. Mejor narrativa. Death Stranding. No, mira, Disco Elysium. Pero la narrativa de Stranding es excelente. Toma, para los que decían que estaban comprados los premios, se lo dieron a otro que no jugué, así que no puedo opinar, ¿eh? Capaz que la narrativa de Disco Elysium es mejor. Estoy muy contento de recibir el premio. Me pongo nerviosa. Tendrían que haber puesto un pie más alto. El boludo que está al lado mío no sabe si se vistió de gaucho o de ruso bolchevique. Pero bueno, no sé qué más decir. Estoy muy emocionada. Y estoy demostrando que los colorados no somos Jetta. Así que, bueno, les pido que para la próxima, un pie de micrófono más alto, porque me va a dar una lumbalgia terrible y cuando llegue a casa no me voy a poder meter este premio en el ojete. Así que gracias, muchas gracias. Bueno, se pueden ir.
por allá. No, por allá. Bueno, bajen por donde quieren, la concha de su madre. Congratulations, guys. All right, we have such a big show ahead. Now, I wanted to mention right now on Twitch. No sé cuál es el disco Elysium, pero lo voy a buscar. Lo que vamos a hacer, chicos, de los ganadores, de los que pueda hacer, voy a buscarlos. Y vamos a hacer un directo probando todos esos juegos de los ganadores. Te quiero aventar, me encanta. ¿Qué hace? Zanatsu, ¿cómo le va? We'll take a look at your predictions. Tonight we've got more awards, great music, and of course, game premieres. World premieres are a big part of this show. And you guys have a lot of. Te pego tanto el mal lift. Sí, no, no, es terrible. Es un vicio esa aplicación, chicos. Es un vicio. Sometimes there's surprises that come out of nowhere. Enjoy this. A ver. Esta es una de las buenas, a ver. Pac-Man 3D 2020. Arre. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. ¿Qué es el Dreams? Arre. And that you could have the power within one night to dream 75 years of time. A ver. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, fulfill all your wishes. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. ¿La nueva Xbox? Xbox Series X. ¿Esa es la nueva Xbox? O sea, cambiaron una biocasetera por una heladera. Muy bien. Please welcome Phil Spencer. Phil Spencer. Lo bueno que es práctico, porque es cuadrado, no ocupa espacio, lo pones ahí al lado y ya está. We've designed Xbox consoles to power your dreams. We see a future where you're instantly absorbed in your games. Where worlds are even more like Series X se llama the new Xbox Series X. No, es una Xbox X One. Where you are at the center of your gaming experience. Series X, qué nombre de mierda. Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Our fastest, most powerful Xbox will set a new bar for performance, speed. Es la nueva Xbox. Sí, parece un parlante Bluetooth. Developers. Around the globe. Pero igualmente, a ver, la forma que tenga me chupa tres huevos. Lo importante es que ande bien. Our 15 Xbox game studios are developing the largest and most creatively diverse lineup of exclusive games in our history. Tonight, I'm proud to reveal a project early in development from an incredibly talented creative team who are no strangers to the game world. Es un troleo. What you're about to see was all captured in engine as being built to take full advantage of Xbox Series X. Me pareció como choto para presentación de nueva consola. Igualmente les digo, la forma me parece práctica.
Porque te vas de viaje, lo podés meter adentro de la valija y no. O sea, es como que te ocupa un espacito de que te ocuparía una collector, ¿viste? Interesante esto, ¿eh? Está re loca. ¿Será motor de juego? Si es motor de juego, ¿eh? Zarpadito, zarpadito. Parece el Hellblade. La minita. No lo jugamos al Hellblade, tendría que jugarlo. Sí, es Hellblade 2, con razón. Ya me parecía. No, tenemos que jugar al primero, ¿eh? Está Jim Morrison colgado, ¿no? ¿Por qué? No hay sube en español, no, no hay sube en español si esto está en vivo. Bueno, interesante. El trailer sí. Tengo que jugar al primero. Lo tengo instalado en la máquina, así que en algún momento le vamos a entrar, ¿eh? We just ran a poll on Twitch to see who you think is going to be recognized as the best esports player, and the results are in. Twitch community. Bueno, mejor esport player. All right, that award is coming up next, an NBA superstar. Hay un mosquito dando vuelta. ¡Puta madre! Still to come in the show, we've got performances by Green Day and Grimes, more amazing music from the Game Awards Orchestra, special announcements from League of Legends, Fortnite, and Apex Legends. Norman Reedus is here. Reggie's in the house, of course. And we've got a lot more of surprises. That is all coming up. But first, last year we started a new initiative with Facebook to spotlight unique stories about the gaming community around the world. Mirá, Marley conduciendo. Y lo tenemos a Mirko. Por eso también vamos ahora a mostrar algo re copado. No, para que ahora me trae la fafafa y me tengo que poner todo re loco. Muy bien. Global Gaming Citizen. Code to Inspire. Bueno, acá está toda la parte social y todo eso que tienen que hacerlo porque me parece bien. Pero bueno, acá es donde vamos a leer los comentarios. ¿Qué onda, Metal? ¿Cómo va, Marito? ¿Todo bien? Pasen a los juegos, sí, señor. Otro premio que me la suda a los jugadores, sí, señor. Si no está Kinu, está todo mal. Y bueno, capaz que no podía, capaz está haciendo John Wick 4. Muy bien, 89 personas. Compartan el directo, gente. Son todos iguales los jueguitos que hacen los refugiados estos. Clave, Marley conduciendo, sí, señor. Afghan Hero Girl. When they see the game that they are playing are made by women. That's an empowerment itself. They understand that they have a voice and they should be heard. Muy bien, gracias Facebook Gaming por apoyar a la gente. ¿Qué pasó? Ah, publicidad del Mortal Kombat 11. Copyright. ¡Mortal Kombat! ¿Cómo que me quedé con la gana de terminar la historia del juego? ¿Cómo me trolearon con ese fin de semana gratuito del juego? ¡Ay, mirá! 50% de descuento. ¡Oh! Y está... El Joker. Y Harley Quinn empoderada. The Joker is coming. Con K, mal escrito, qué bestia. Este es el control, ¿no? El Bropas, no, el Bropas. Ahora está a 500p. No, igual no lo voy a comprar. Tiene que poner el Joker de los juegos de Batman, chicos.
Feel the Power of Pro. Igual en la Play 4 común anda perfecto, Nintendo Switch has games, lots of games to play anytime, anywhere. Oye, bueno, acá publicidad. Estos son los que, bueno, hacen que esto sea posible. Así que tiene que estar el chivo y toda la bola. Find the games you want to play your way on Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite. Muy bien. Este está re bueno. Este debíamos darle en vivo. Pero lástima que no está en castellano. Por eso me la bajó. Que no esté en castellano a mí me la bajó para jugarlo. Porque es como que perdemos la mitad de la experiencia. Me lo tendría que haber dado a mí cuando compramos la Oculus Rift S, pero no importa. Acá está el control. Este le vamos a entrar pronto, Necesito la Switch en mi vida. Sí, es una consola que... Yo que viajo mucho me vendría muy bien una Switch. Así que si quieren donar una Switch, yo lo agradezco mucho. No, mentira, chicos. Mira, un update gratis para el control. Buenísimo. Mejor que esperamos para jugarlo. Así tenemos el upgrade. El upgrade gratis. Now, please welcome three-time NBA champion and two-time most valuable player. From the Golden State Warriors, it's Stephen Curry. No sé quién carajo es, pero bueno. Hola. Es el hijo de no reconocido de Eddie Murphy. Y entonces yo les dije, bueno, acá estamos en los premios. Mi papá, no sé si lo ubican, hizo del burro el Shrek. Y bueno, ahora yo estoy acá porque soy su hijo y nada, está bueno eso. Me parece bien que me apoyen en este momento de mi vida. Que bueno, como no pude ser actor, quise robar con los videojuegos. Y así que bueno, acá estamos y vamos a hacer ahora entregar un premio. Gracias. El mejor jugador de eSport, Buga. Fucker. Mirá, hablan en chino cuando juegan. Perks. Saluda a los Warriors. Sabe que lo estás hosteando, sí señor. Saluda a los Warriorulos, vamos los pibes. Sí señor, cumplimos un año el grupo de los Warriorulos, muchachos. Lo resubiste en directo, va a quedar resubido. Recontra subido, a menos que me lo baje por copyright. Y el ganador es... Fucker, porque se los culea todo. Buga. Mira a Buga, le ganó. ¡Ay! Estoy feliz, tengo 12 años. Juego al Fortnite de que tengo 11. Y nada. Es una alegría. Lástima que no, el premio no me lo pueden dar porque todavía no soy mayor de edad. Pero dijo mi mamá que se lo va a meter en la concha hasta que yo lo pueda tener. Thank you guys so much. This is like the best way to end off my year, honestly. Muy bien. Thank Vamos you all pibes. To my fans, my family, my friends, my team Sentinels, and most importantly, Epic Games for making any of this possible. Ahí ya so le está haciendo. Ahí quiere que le dé jueguitos gratis a Epic Games, ¿ves? Ahí ya empieza. Ya están con el mangazo arriba del coso. No, metal, era saludo a los Warriors del hijo de Murphy. Ah, pero es el hijo de Murphy, no lo conoce nadie. A ver, World Premier. A ver, esto es lo que nos interesa. PlayStation. Gearbox.
El horizonte del oeste. Sí, señor. ¿Ya es el Infinity Blade? Beautiful, deadly, right in our way. That's about right. No storm can stop us. Goodfall. ¿Ah? Habrá que ver cuando haya gameplay. ¡Opa! ¡Opa! PlayStation 5, decía ahí abajo, ¿eh? Oh, you noticed that, yeah. PlayStation 5, all right, this show's on fire. I'm here with Keith Lee, the CEO of Counterplay, and Steve Gibson, the president of Gearbox Publishing. Guys, Opa. Brand new announcement, brand new IP, new game. What is Godfall? Godfall is a brand new IP set in a brand new fantasy universe. Estoy contento. Soy el primo de Jackie Chan. Ya chabón empezaba. Le buscaba parecido a todo. Looter slasher. Tell us a bit about like how is this going to play? Era terrible, chabón. So we're here to reinvent combat for loot-driven action RPGs. We'll have third-person, real-time melee combat as you hunt for awesome loot. You can also play the game in solo as well as in co-op. It's going to be fun for se acerca la Play 5, era obvio, muchacho, a juntar plata, sí, señor. Así que termina esto, me voy al Minecraft a minear oro y diamante. How do you guys fit into this picture with Sony and with Counterplay? Oh man, you know we love our co-op and our gear. Son chinos, solo hace el jutsu de clones de sombra, no, ¿por qué? PlayStation 5, opa. Voy a hacer todo lo posible, chicos. Say, hey, help us make this work on de ahorrar para poder tener la Play 5 apenas salga. No creo llegar a hacerlo, pero es el sueño del pibe, tener una consola en el momento que sale. Nunca lo pude hacer, chicos. Nunca pude tener la consola apenas salió, así que nada. Es como un objetivo de vida tener un año de ir juntando moneditas para obtener la PlayStation 5 y traerle contenido de la PlayStation 5 apenas salga. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer posible. Warrior, regalame un par de pesitos, sos un cerdo burgués. Ojalá tuviese plata, sé como la regalía plata a todos. Bueno, mejor audio design. Resident Evil 5. Resident Evil 2. Resident Evil, Resident Evil. Fan favorite. And Sekiro Shadows Die Twice. And the Game Award goes to Call of Duty Modern Warfare. Congratulations to the guys at Infinity Ward. All right. For best strategy game focused on real time or turn based strategy. Mejor juego de estrategia. Bueno, acá no jugué ninguno, así que no puedo decir nada. Fire Emblem Three Houses. Total War Three Kingdoms, Tropico 6 and Wargroove. And the game award in that category goes to Fire Emblem Three Houses. Che, tan bueno es el efecto de sonido de... El diseño de sonido del Carlos Dutti. ¿Dónde está Metal Warrior? ¡Claro! ¡Me cerraron los canales para no estar nominado! Como no tenía manera de excusar de por qué no esté ahí yo, me eliminaron los canales. Fuiste vos, Rubio. Fuiste vos, Rubio, hijo de puta. All right. Well, we've had some great world premieres and announcements to start off the show. ¿Vos que tenés contacto con Sony? ¿Vos te pensás que me ha dado una Play 5 a mí, que no tengo canal ahora? Menos todavía, chicos. We probably should talk about now. We have another world premiere, brand new game announcement. A ver. I don't think you guys are expecting, but we're really excited to share it with you here on the Game Awards. Check this out. A ver, qué se viene. Esto es lo que nos importa a todos. Los premios son una cagada. Vamos a ver, Nintendo Switch. Mucho Switch, ¿eh? Square Enix, bien. It is time to choose. Accept your fate and await oblivion. Or make a stand and fight for survival. Step into the light, young hero.
Be brave. A ver. Tretech Works. Me gusta el arte. Me gusta el arte. Pa, 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 pa. Muy bien. Final Fantasy, los juntadores de cristales locos. Ah, Bravely Default 2. Te boicotearon para que lo estés nominado, Metal, con razón. Bueno, está bien, más juegos para Nintendo Switch. Me gusta, me gusta. Bien, bien, que Nintendo Switch tenga su contenido. Me parece excelente. Hola, la chica que tiene un escote muy grande, pero no tiene tetas, entonces no se luce. Pero no importa. Rebecca, welcome to the Game Awards. You've been up here before. Warframe, tell us what's the latest on Warframe. Yo no quiero decir nada, ni quiero sonar ofensivo, pero si yo me pongo esa camisa, me la luzco mejor. Yo creo que la luzco mejor esa camisa. You guys have teased that. What can you tell us about it? When's it going to come out? Well, we were thinking on PC, we would launch it right now. Oh, okay, here we go. So Imperium live right now. All right, that's fantastic. And people will be able ¿Se to anunció el pez de boquita? No, no creo, no creo. Yeah, our PlayStation 4 and Xbox One 10 have the Rising Tide update, which means they are now preparing for Imperium. Nintendo Switch will come soon. ¡Escúchame una cosa, Pepe! Ah, viste, le agarraba la... Con pelo en el pecho, con pelo en el pecho y toda la luz con mejor, te digo. Okay, so it's out right now on PC, and we're going to take a look at it. Okay, por eso digo. Rebecca, let's take a look. Imperium, Warframe. El Warframe. Este por ser un juego gratuito, realmente zarpado, ¿eh? Ahora capaz que gráficamente quedó un poquito más viejo, pero igualmente para la, cuando salió era una locura, Tiene un simbionte tocando la mina, ¿no? ¿Por qué? Es por la iluminación que no se ve, claro. Desde lejos no se ve, decían los piojos, ¿no? Y de cerca tampoco, porque no tenía. Pero bueno. Pero es re largo y denso el Warframe. No digo que sea largo, denso o lo que sea. Que técnicamente, gráficamente estaba muy lindo por ser un juego gratuito, dije. Y para la época que había salido. Pero bueno, estos juegos son así. Son de los multiplayer. Empty Rain. Muy bien. Take Flight Now. Muy bien. Gratis ahora. Una vez que lo entendés, es un juegazo. No digo que no sea un buen juego, El grupo de los Warriors cumple un año. Sí, señor. Si no entraron al grupo de los Warriors, únanse. Está el link en la descripción. También, si quieren donar. I'm Linus from Linus Tech Tips, and I'll be talking about some of the ways living room gaming is better than ever. When I was a kid, my first gaming TV was about this big, and it had a VHS player built into it. Not very immersive. With a Samsung mentira, QLED mentira, TV, vos arrancaste con un Bravia. But at 4K resolution with sizes up to 82 inches, the image clarity no te dé la edad, guachín, para jugar con un teletubo, No, ¿por qué? Rebardero el chabón. You can game without worrying. ¿Cómo va, Emiliano Álvarez y señor? My name is Soleil. Un juegazo que es gustarte farmear como un esclavo. Y bueno, eso puede ser. And I play Fortnite, and I'm 14. I was just a streamer with a very small following. In the past 14 months, everything's really taken off and it's been absolutely incredible. I mean, I've become the first woman in FaZe Clan. Esa pantalla visionaria. Algún día. Ya con la cantidad de monitores que juega. Equal level, and I really want to see that explode in the gaming world. I think that would be really nice. Muy bien, no entendí una mierda de lo que vimos recién, pero no importa, acá estamos con otro chino que nos va a mostrar algo impresionante. A ver, ¿qué tenés? Gracias, gracias.
Estudié inglés desde casa mucho tiempo y por eso puedo hablar con una voz de locutor impresionante. Y no como los chinos que hablan así, como aquí la Caneto, que no se entiende nada, pero no importa, igual lo queremos, igual a Caneto. Elspeth Tyrell, my favorite planeswalker, betrayed by the gods and banished to walk the underworld. But now our hero is ready to defy death and escape her fate. And I'm here to give you a sneak peek at what's in store for her. Now with music by Ramin Djawadi, this is the trailer for Theros Beyond Death. All right, check it out. A ver. Magic the Gathering. Ya me parecía el logo que era de Magic. No quise decir nada. Son todos recaletas esto. Mirá, el juego de los caballeros hoy con la casa de cáncer. Metal, ¿vos te afeitás la pancita? No me afeito la pancita. ¿Qué hago con esta careta? ¿Qué hago acá, dice? ¿Qué estás haciendo? No, correte. A ver, déjame pasar, flaco. Es la hora pico en la roca. Caíste por boluda. Y atrás está la cornuda. Toma. ¿Vas a jugar la saga entera de Silent Hill? Cuando lleguemos a los 5000 jugamos a Silent Hill 3, en vivo. A mí, o sea, los cinemáticos me encantan, y los miro siempre, no salteo ningún cinemático yo en los juegos. Pero también muestra un poquito de gameplay, porque si no, no sabemos de qué se trata el juego. Porque ahora después de pronto, siendo de Magic, es un juego de cartas. Entonces después te muestra las cartitas y vos decís, ajá. Y todo esto que vi, nada, me lo imagino en mi cabeza. Theros Beyond Death. ¿Ve? Es un juego de cartas. Tanto quilombo para usar tres cartas de mierda. Está re bueno el cinemático, me encantó. Gameplay, ¿sabes qué loco suena eso? Claro, tal cual. Opa, World Premiere. Sí, señor, a ver. En el bosque, la tormenta, en la montaña. Oiga. Prólogo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Se rompió todo. A PlayerUnknown Production. Uy. Prole.com. Now, she's a creative director and the lead art designer from the Evil Within series. Please welcome Ikumi Nakamura. Mira, Ikumi Nakamura, la china que todo el mundo amó en la E3. Que anunciaron un juego y se fue a la mierda. Pero bueno. Aquí estoy y voy a mostrar el juego. Me dijeron que me haga la simpática. Y porque garpa y vende mucho. Pero la verdad es que me pica la cocha y me quería quedar en casa. Por eso me fui del proyecto Ghostwire y nada, me puse a dibujar a Hello Kitty, porque Hello Kitty me da más plata, ¿entendés? Y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque mi economía va mejor. This year I had a big change in my life and it's been a crazy year. Tuvo un año muy loco, dijo. Crazy, girl. But I'm alive. Pero estoy viva. Después del año loco para ustedes, no están solos porque estoy acá.
We have great games with great art. Y tenemos muchos juegos grandes. For best art direction. Y acá el juego nominado para mejor arte es... Le dijeron, hacé todas las boludeces que hiciste en el coso para que la gente se divierta. Ah. Control. Muy bien. Death Stranding. Muy bien, excelente. Sí, ¿cómo que no? Bueno, el gris es excelente también, el arte. Este no lo jugué, así que no puedo hablar, pero pinta simpaticón y lindo. Sekiro también es hermoso. Están peleados todos acá. Bueno, este no. Ah, sí, este sí, ¿cómo que no? El Zelda. Igualmente me gustaban los gráficos del Zelda viejo, pero no importa. Del Link's Awakening. I can see Mieta. Mierda, dijo, ¿no? Mieta. The winner is Control. Mira, ganó Control. Le cerró el ojete a todo. Que decía, The Stranding está comprado. Mira, ganó Control. Yo creo que para mí era el Sekiro. Sekiro y seguía el The Stranding, ¿eh? El Sekiro es hermoso. Che, ¿no estará en oferta el Sekiro? Le dijeron a la ponja, hacé todas las boludeces. This is incredible. Avoid any explicit language right now. I think the big thank you goes to the art director Jan Nepulkinen. He is an amazing person. Lo tengo que jugar el Control, así puedo dar mi opinión del arte igual. Pero bueno, habrá que ver. He did amazing things together with his team. Also have to thank Stuart McDonald, who is the world's director. Habrá que ver, vamos a chequear. Nanti Fuomi, who handled the characters and all the creepy monsters that existed in this game. And I can't imagine a better group. No, el Warrior sigue cariñoso, sigue cariñoso el Sekiro. Sí, no, está carito. Thank you so much for your work. Igual le tengo muchas ganas de Sekiro. Habíamos jugado un cachito, pero con teclado era imposible jugarlo. Es un juego para joystick. Es como el de Star Wars, con teclado no se puede jugar. Jaja, rima encima. Qué boludo que soy. Alright, congratulations to the guys at Remedy. We've got lots more awards coming up. But right now I'm here with Donald Mustard, Worldwide Creative Director for Epic Games. Donald, welcome back to the game. Ah, no, yo pensé que era el juez de coso. You guys have built quite a franchise in Fortnite. De quién ganó el Roger Rabbit. Si le ponemos el sombrero, mira, y los ojos así saltones. You're constantly innovating with this game. That's what we're trying to know. It's you know, I think we're all just trying to make stuff that we think is fun, that we think is cool, and you never quite expect something to take off the way that Fortnite did, right? But once that momentum happened, we're just like, man, how do we just, we've got to lean in, and how do we find ways to really just push the idea of what a persistent virtual place can be? And so that's why even this year, you know, it's like the concert, yeah, we start the year off with a concert that has, you know, over 10 million people in it, you know, we roll into, you know, bueno, huge, pero ya está. Tu juego funcionó. Ándalo, más bien. Ahora empiecen a crear cosas nuevas, hijo de puta. Yo tengo medio peinado que el de lentes. Te estás quedando pelado porque ese peinado es para la excusita de que, uy, me estoy por quedar pelado. Levantemos los pirinchos que quedan y quedamos re cool. Es como que te estás quedando pelado y no lo querés asumir. What can you tell us about? You know, I probably can't tell you much, but I have a friend who can. Okay. Let's take a look. A ver. Thanks, Donald. Hey, everyone. It's J.J. Abrams, director of The Rise of Skywalker. Join me in Fortnite on Saturday for an exclusive look at the movie. To see the whole thing, you got to be in the game. So I'll see you in Fortnite on Saturday. Thanks. Bueno, va a haber cositas de Star Wars en Fortnite. This is so cool, and I think, you know, some people online are just like, oh, you're just running a clip or whatever, and I don't know how much you want to reveal, but you and I have been talking all year about. Si se suma, you know, eso, Betenio de Rubio, para que no se me note la cabeza, claro, tal cual. Interacting with JJ, and I don't know how much you want to tell us about it, but it's going to be a
Que se pele y a la mierda. I think it's going to be like something that no one's ever seen before. Iba a ser un chiste que no lo puedo hacer, chicos. Oh, sorpresa, no lo esperábamos. There's also going to be that. Exactly. Wait, so hold on. Mirá, los T-Interceptor. Mirá qué loco. That's like Star Wars. That's what happens when you do it live, right? So, you never know. There's an attack happening. Everyone who shows up, like, as you drop out of the battle bus. Como Whisper, the Whisper Leader. Everyone who shows up is going to get TIE Whispers. Uh-huh. It's awesome. You're flying around. And JJ and Jeff will be there live in the game. And we're going to see. Son los TIE Interceptor, eso, che. Me están jodiendo. It's brief, but I've seen it many times. It's very, very good. Yeah. You want to see it? And then some other crazy stuff is going to happen. Tíralo, metal. No, no lo puedo tirar porque YouTube siempre cierra el canal. No. El chiste es que no se puede tirar, chicos. Programming inside of games, shared experiences like the Game Awards, people all coming together watching this, but this is inside the game world. I'm really excited about what a ver, chicos. Right from the Game Awards to vamos, hay que asumir algo. No les gusta el Fortnite, a mí no me gusta el Fortnite. Cool things that people can pick up in Fortnite, pero funciona. Y mientras funcione, lo van a seguir haciendo cosas y van a seguir metiendo cosas. Porque hay gente que le resulta divertido, se divierte y está bien, cumple su función como juego. Right now. You can go get it. Load it up for Saturday. Amazing. Well, I got to say, we are really excited about what you guys have put together with you, Lucas and Disney, to have this come together. Sí, escribirlo. No lo voy a escribir, muchachos. No puede estar ni en el chat ni esté hablado. Hay chistes que no se pueden hacer, lamentablemente. En otras épocas lo hubiese hecho, pero ahora ya no se puede hacer. Hay que adaptarse a los tiempos dentro de lo posible, ¿no? Tampoco voy a dejar que me limiten completamente. Donald, thanks as always for coming by the Game Awards. Good luck. Por lo menos la mina estaba re buena, y sí, que buena la mina que estaba buena. Game Awards coming up. Donald Muster. Thanks, everybody. All right, well, we've got a lot of brand new game announcements tonight. And this next one comes from a team up in my home country of Canada. I keep mentioning Canada, but this is a game that I think you'll be surprised by. And I saw it and I said, hey, this would be a cool thing to announce at the Game Awards. So check it out. A ver. Un helicóptero. Y otro helicóptero desde adentro. Un chavo con una Mac. Y tengo tendinitis. Ah, no, dice vuelo. Vuelo demonios. O demonios voladores también podría ser, ¿no? Pero no importa. El helicóptero que cae. Y apareciste en un lugar donde se llevaron al chavo. Uy, esto pinta terror, ¿eh? ¿Será nuevo Oblast? ¿Qué hace? Ah, bueno. ¿Qué es esto? ¡Ve! Después se quejan de Kojima. Hijos. Oh, de la... del Foresta. Ah, esto es lo que habían avanzado antes y ahora lo pusieron completo. Hijo del Bosque. Sons of the Forest. We got some cool stuff tonight. All right. Well, one of the most played sería como el Forest 2. Is League of Legends. And tonight we're happy to have Riot and its new Riot Forge division with us to reveal their first single player experience for the franchise. Take a look at this. A ver, algo del Hijo de Legend. My king. Mi rey. Long have you waited. Esperaste mucho. Now, ahora. The time has come. El tiempo ha llegado. Esa frase es más... por la venganza. A
Ahí no entendí nada de lo que dijo. O sea, digamos que es un juego con historia. Ruined King, Airship Syndicate. I'm here with Joe Mad. Joe, you guys have made some amazing games over the years. First of all, congratulations on working with Riot. The reveal of you guys making the first game, what it is. Tell us more about what we just saw. Yeah, so I'm so excited we can finally talk about this. I was sure I would leak it before now. But, no entendí nada, no. Hasta que no veamos gameplay, no sabemos. And as you saw, it is el espada arruinada del ítem de tres mangos. We're basically building on our experience making Battle Chasers and Darksiders to create a story-driven, turn-based RPG. We have a new take on turn-based combat that's really cool. Obviously, the visual, the art and visuals that our studio is known for. Un juego de batallas por turno va a ser. After Burning Tides, so everyone believes Gangplank is dead. Bilgewater is in chaos, and you'll actually play as some League champions and explore Bilgewater, the Shadow Isles, and we have a lot of other surprises as well. And Poros, they're mandatory, apparently. All right, well, it sounds like this is something you've been working on. Así que bueno, va a ser un juego de cosas por turno. We have, yes, and I can't say anymore. Okay, that's all you're allowed to say. All right, well, it's so exciting to have Riot with us here at the Game Awards for the first time. Joe, you guys, you know. It's an honor. The game's so far amazing, and it's just an honor to be here. Awesome. Well, thanks so much for announcing it with us. It means the world to us. And I know la gente está mirando para adelante una pantalla que no hay nada. Se dieron cuenta, ¿no? I can't wait to hear what you guys think. You'll Thank be you. On these social medias right now. I will. I'm going right now. Thank you very much, Joe Mack. Thank you. Great announcement. League of Legends. Fantastic. When we come back, a performance by Grimes, the award for best action game with Norman Reedus, and a special announcement from an Apex legend. Still to come, Ninja presents best multiplayer game and an extended look at Ghost of Tsushima. Yo que tengo ganas de ver eso tengo ganas de ver. Don't go anywhere. El Ghost of Tsushima. Eso me interesa de acá a la China. Rima encima. Para ver las publicidades. Ah, pues. You have got to be kidding me. Valkyrie, courage. I said no. Come on, Harley. We've been here training for weeks. Don't take this the wrong way or nothing, but you guys just aren't really Birds of Prey material. No offense. But I love you. Of course you do, Schnookums. Now quit messing around. Let's give these people what they want. Ladies. If you want boys to respect you, you have to show them that you're serious. Blow something up. Yeah, hit someone. Otra película que va a terminar en los anales de la historia junto con la de los cazafantasmas. Muy bien. Acá es donde me salta copyright, no por el tema de que son imágenes de una película, pero no importa. Bueno, yo también. No es un videojuego, pero este tratan de meterlo donde pueden. PlayStation VR. Ese era el trailer de Birds of Prey, la película protagonizada por Harley Quinn empoderada. O sea, cuando hicieron esa Harley Quinn jamás entendieron a Harley Quinn, pero no importa. Esto sí me interesa. Doom Papa Doom, ahí salió JCI con toda la ira, con los tapones de punta. A esto sí le tengo ganas, Sí, Doom Eternal. ¿Cuándo sale? El 20 de marzo. Lo lamento, pero estoy con el Final Fantasy VII en ese momento. ¡Mirá! Ahí estaban los niños rata. Ahí está. ¡Y yo quiero Fortnite! No.
Juegazo. Juegazo, me encantó, eh. Si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. Juego del año para mí, Resident Evil 2 Remake. Pues está la publicidad de Twitter. Muy bien, y así volvemos ahora a la entrega de premios. Marley, estamos con vos. Music is a big part of games, and Cyberpunk 2077 is one of the most anticipated games coming out next year. Well, hello to everyone at CD Projekt Red. They're over in Poland and working hard to finish the game. But right now, we've got a behind-the-scenes look. Juegazo de Plague, sí, señor. Juegazo mal. Check it out. A ver, vamos a escuchar una de las canciones del Cyberpunk 2077. Yo soy negro y voy a hacer rap. Mucho rap. I mean, we're not here as refused, we're here as samurai. It's a very interesting thing to be part of. We really work on these songs, trying to make them as good as possible. I think my music fits with my city because both are scary and pretty at the same time. My music will be featured in Cyberpunk 2077. I'm super excited. It's quite rebellious and it's quite noisy and aggressive. I think industrial is the word. I can't wait to see ¿dónde está Kiro Ri? Actually meet. It's been a lot of fun playing these beats. It's very punk rock in a way in its approach. You're building these systems to make really rugged, rough, edgy music. Ah, mierda. Trippy, yet uplifting and engaging. And you can see a lot of kind of industrial stuff and revolution happening. Sort of mixing punk music and like what electronic. El niño rata. Mira, no teníamos el niño rata. Tracks that are super dirty, super heavy, and then we have some tracks that are very beautiful and ambient. That was just a glimpse of what we have in store for you. See you in Night City. Puede tener el licuador, alto licuador de sonido, te digo, sí señor. Bueno, viene el copyright, momento de copyright. Lamentablemente, muchachos, voy a tener que bajar el volumen a la música. Podemos escuchar una música como étnica, que suena con percusiones y sonidos de lugares locos. Guitarras. O sea, es como una mezcla entre flamenco y así como árabe, ¿no? Y ahí arranca tipo James Bond. Ah, re que no entendía nada, James Bond. Ahora se puso como medio Madonna. Y arrancó como así como un coso californiano. Vamos los pibes, vamos los pibes, bailemos todos, vamos los pibes. Apretamos el botón y explota todo, hackeamos la ciudad y algo así. Es todo medio... Sí, como industrial pero soft. No es un industrial tipo Prodigy, ¿no? Algo me dice que está haciendo playback, no sé por qué. Me voy a cagar y vuelvo. Espero que vuelva a comandar ese. No, ya pasó Hanzo Shimada del juego de pelea. Ganó el Super Smash Brothers. Ah, muy fumancheado esto, eh. Muy, muy fumancheado. Al principio parecía una performance en vivo y al final no, era...
Era un cinemático, un video, me estás jodiendo. Pero bueno. Cyberpunk 2077. Nos arrepentimos de llamado Cyberpunk 2076. Retorno. Bueno, el 16 de abril sale el Cyberpunk 2077, muchachos. And now, he's a star of The Walking Dead and a best performance nominee tonight for his role as Sam Porter Bridges in Death Stranding. Here's Norman Reedus. Pero en sí, actuación tendría que estar Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen sí la rompió en el juego. Él como medio neutro, pero bueno, en el papel de él, ¿no? Sí. These games are all wildly different. Some new franchises, some beloved sequels, all with their own unique adversaries. Me voy corriendo porque vienen los zombies. But the one thing that they have in common is that they set the bar for lively combat and thrills. All right, ready? All right. Here's the nominees. Best action game. El mejor juego de acción. Apex Legend. Astral Chain. ¿Ven que es juego nominado de Nintendo? Call of Duty Modern Warfare, seguramente lo van a dar a este. Devil May Cry 5, ahí le pongo ficha. Gear 5 no lo jugué, no puedo opinar. Metro Exodus no lo jugué, así que todavía no puedo opinarlo. Y el ganador es... Y le dan al Call of Duty. And the winner is... Devil May Cry 5. ¡Bien! ¡Vamos, Capcom! ¡Muy bien! Bien, merecido. Bien ahí. Se lo merece, che. Un lindo laburo el Devil May Cry 5. No lo jugué todavía. Lo que jugué el demo me gustó. Así que, bien. ¡Arigato gozaimasu! No te entiende nadie, flaco. Agradezco mucho las nominaciones que le pusieron al juego. Ahí está. ¡11 años tardó en sacar la secuela! Bien, no, pero está bien, DMC's back. Thank you. Devil May Cry volvió, dijeron. Muy bien. Me cayó simpático el Ponja. Roma Río dice, dale, que tengo que ir a matar zombies, Focho. I'm now joined by Jeff Haddam, the studio lead and founder of Took Games from Canada. I don't know how it all works out that way, but a lot of Canada. Grimes, Canadian, Jeff. All right, anyways, tell us what you've been working on up at Took. Thanks, Jeff. I'm super excited to be here with the world premiere of the game we've been working on up in Montreal. Salut tout le monde. When we started working on this game, we had the idea of an action RPG. And what better place than in Dungeons and Dragons? Ningún poca de esas empresas sabe inglés. Mal ahí. ¿Por qué? No tienen necesidad de aprender inglés para hacer bien su trabajo. I'm super pleased to announce Dungeons and Dragons Dark Alliance. Check it out. A ver, un juego de Dungeons and Dragons. Eso me interesa. Creo que el último juego de Dungeons and Dragons que jugué es de PSP. De estrategia. ¿Oh? Bien, arrancamos con metal de fondo. ¿Qué es MBR esto? Está todo como grabado con una GoPro virtual, ¿vieron?
Dungeons & Dragons, Dark Alliance, Coming in Fall y coso. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver qué onda. Hasta Metal está re duro. Yo siempre estoy duro. All right, up next is the award for the absolute best. It's the most wonderful time of the year. Wow, I was a little pitchy on that one. I should keep practicing. No saben cómo mover el Apex y bueno, lo ponen acá. Mirage, everybody. What's up, Mirage? Hey, Keely, my man. What's going on? Well, we're kind of in the middle of the Game Awards right now, but yep. What's going on with you, man? Oh, is that tonight? Tell me. Did they already win for best all-around competitor in a battle royale based on skills, but mostly good looks? That is such a specific award, and as I told you on Twitter... Mapa nuevo de Apex, Dios mío. Este juego existe. Momento creepy, sí. Okay, I see what you're doing. O sea, si vos me decís, no sé, te ponían a Super Mario, un personaje épico. Bueno, pero te ponen un personaje... Que no... A ver, el lore de Apex es pesado. Si vos me decís, hasta uno de Overwatch puede garpar más ahí, ¿eh? Oh, right. Well, I know everybody's always asking for more. Pero uno de Apex es como que. Obviously. And I think I speak for everyone when I say we've all had enough of crypto. Onda, no tienen tanta personalidad los personajes como para decir, ah, bueno. Sí, jaja, suena re el personaje. I'm a captain. The captain of what exactly? The Mirage Voyage. Oh yeah, it's my big Hollow Day bash. You get it, Hollow? Days, cause the and I do holograms. And, anyway, can I put you down for a plus one? Fine. When does it start, Mirage? Oh, that's the best part. This party, wait for it, starts right now. Oh yeah! Oh, hey, and I've got presents for everyone at the awards and all you beautiful people watching at home. Join me at the party, and you all get this free. Exclusive legendary skin of my matching G7. Sexy, huh? And the gun doesn't look bad either. Yeah, extremely generous of you, Mirage. Thank you for that. What can I say, Jeff? I am a giver. All right. Well, pero es gratis. Pero no lo quiero. Pero es gratis. Pero no me interesa. Pero es gratis. ¡Métetelo en el culo! The biggest celebration in the Outlands. It's party time. Mapa navideño en Apex Legend. Check this out. Oh man. Fire in the hole. You'll warm up in the respawn chamber. I'm quicker than you think. I enjoy the winter months. Time to hibernate. Che, ¿en algún momento pretendió ser gracioso este juego? Opening fire. You know you missed me. You're a bit too slow, my brother. Yo solo jugué 10 segundos el Apex y ya vi suficientes de cáncer. No, a mí me gustó el Apex apenas lo jugué. Pero no lo... Es como que... De pronto... ¡Ay, no! Hay que hacerlo simpático porque si no, no vende. No veo la necesidad de hacer esto. Es hacer... Hola, sí, hay que hacer todo simpático como el Fortnite porque si no, no venden los juegos. Entonces como que... No. Hola, prostituyamos las cosas. ¿Qué juegos ganaron hasta ahora? No llevo anotado. The Stranding ganó por música, ganó por sonido... Up next, Dr. Bunsen, Honeydew and Beaker no present Games for Impact. Plus, Reggie está corriendo como Naruto, and puede ser. Ready. And later, a brand new look at Ghost of Tsushima. It's all coming up on the o sea, Game Awards. Apuesten. A ver, te puede salir mal, sí, te puede salir mal, pero aunque sea, apostás, tratá de hacer algo nuevo. Esta estética está ya, pero recontra requete requemada. ¿Qué es esto?
Ultimate Rivals. Ah, mirá, es para... para el Apple Arcade. Me gusta más Titanfall. Tengo el Titanfall 2 de, porque lo dieron en el Plus, así que en algún momento lo voy a jugar también. So much more show coming up. We've got Green Day coming up, but right now we've got a world premiere from Xbox and Moon Studios. Here's a brand new look at Ori, The Will of Wisps. A ver. Moon Studios. Este es uno de los estudios que se compró Microsoft. Esto que es el Ori in the Blind Forest 2. No jugué el primero, así que no puedo hablar de este juego. Pero tiene una pinta hermosa, ¿eh? El arte, me gusta el arte. Me gusta el arte. Lindo quilombo, ¿eh? Sekiro no, aún no ganó nada, Sekiro. 11 de marzo de 2020. Interesante, ¿eh? Play it with Xbox Game Pass. My favorite thing about being a game designer is I didn't have to pick one subject to specialize in. Sin City de Sin y Spore. El Spore es un lindo juego, muchachos. And spend lots of time studying, you know, galactic evolution or urban planning or psychology, whatever it is. And then I just, si no lo jugaron al Spore, está bueno. Pasa que ya quedó viejo, quedó obsoleto, pero estaba muy bueno. El concepto del Spore era genial. When it comes to upping your competition level, there's no doubt that more frames per second makes a measurable difference. Trust me. That's why Samsung's latest QLED TVs feature native support for games running at up to 120 frames per second. Claro, bueno, sí, sí, eso me encanta, pero nada. Regálamelo y yo me lo compro, ¿eh? Turns off any extra image processing. They've even got AMD FreeSync for smoother animations when the frame rate dips. The war had just started when I arrived to Iraq. We did our thing. We had some experience. Bueno, a mí me encanta el Spore. Recién al último me aburría, pero el progreso era entretenido. Claro, sí, el Spore tenía eso. Ver la evolución del bicho que creabas y toda la mierda era genial. Quiero anuncio del Batman 5, le hace con voz de abuelo simple. Quiero ya. Malísimo. Algo free de 10k nunca viene nada mal, ¿verdad? No, sería buenísimo, sería genial. Regálame lo que yo me lo compro, Metal Warrior 2019, obvio. Tengo una lija, tengo un hambre. Quiero un Sim 5. Posta, ¿quieres un Sim 5? Nunca me gustaron los Sims a mí. Y bueno, siempre me rompieron los huevos el... El laboratorio y los mapes. Mira, está. From Muppet Labs, Dr. Bunsen Honeydew and Beaker. Oh, thank you, thank you, thank you. Greetings, fellow gaming enthusiasts. It's great to be here at the Game Awards. I am Dr. Bunsen Honeydew, and this is my assistant, Beaker. Beaky, where did you go? Oh, I guess he's stuck in the lobby. El lenguaje de los sims me da cáncer. Well, in just a few moments, we'll reveal the winner of Games for Impact. But first, I was hoping to... Oh, here's Beaky now. Oh, good to see you. Hey, Mabel. I forgot we have a basement. Beaky, I'm so glad you're here wearing VR goggles to demonstrate our brand new game. Mimi. Yes. Traducir metal, por favor. No puedo traducir. O sea, pues, traduzco las tres primeras palabras y lo que sigue hablando me lo perdí. Entonces, no podría. And now we will premiere the exciting new Muppet Labs game,
Beaker. Beaker. I forgot the... What are we calling it? Of course. The Untitled Beaker Game. Excellent choice. Let the game begin. Otro juego para VR. No, mira, no es VR. Es el del ganso esto. Metieron al Muppet adentro del juego del ganso. Dos personas controlan ese Muppet. Recognizing socially conscious and progressive games in the industry. Roll the nominees. Games for Impact. Juegos para impacto. El genio de concreto. Gris. King Wars. La vida es rara 2. El mar de soledad. Che, pinta lindo ese. Here we go. And the winner is. Está Kojima, cagaste Metal de Stranding y gane el GOTY. No me molesta que lo gane. Mirá, el ganso. No, guarda con el ganso. Guarda con el ganso, no agarren el ganso, que sabe qué después. There, okay. You've got him under control? Mira cómo acaricia el ganso, okay, mi okay. Este. Thank you, Beaker. Would you please hold him with hold his beak shut? Hold his beaker, that's it. Get him. Good. Sorry about that, folks. The award for Games for Impact. Would you have you got it? Goose? Alto ganso. Stop it. Stop it. All right. The award for Games for Impact goes to... No, not geese. Grease! Ganó Gris. Está bien. Es muy bueno este sketch. Si no, está bueno. Bien. Sí, se lo merece Gris. Tiene una estética muy, muy copada, así que está bien. Suelten el ganso, claro, pobre ganso. Wonderful. Congratulations. Thank you to the Muppets. Mirá lo grande del escritorio. Well, we want to share this award with, first of all, Conrad, our creative director, with all the team back at home. We need a really good team. And para tocarse el ganso. We have to thank Devolver for allowing us to make. El ganso, no. Yes, well, first of all, tenía que ganar el ganso. Especially to all those people that share their stories with us. They send really, really moving stories when they were playing Greece. That's something that obviously when you create a game, you try to do these kind of things, but you never know if you're going to get. Era el best juego in the world. Pretty much so moved when we receive this story. So please keep sharing it with us because it's amazing. And thank you everybody that play and support Greece. Thank you very much. Recién llego. Algo interesante. Sí, te perdiste el lanzamiento de la nueva consola de Xbox. Es como un parlante Bluetooth o una heladera de su frigobar. Esos son españoles, ¿no? Sí, son españoles. Está bien que gane un... I also want to mention something called the Game Festival. I don't know if you heard about that online, but we're launching a new thing tied to the Game Awards called the Game Festival. And the vision for that is to give all of you around the world who watch the show, you watch trailers, you love games, a chance to play a bunch of games. And this year we're partnering with Steam. Muy pobre la presentación fue. 48 hours, a little bit less than that since it started this morning. La sentí como... ¡Meh! Acá tenés la nueva consola. O sea, para mí es una reversión del Xbox One. O sea, si me lo vendía como una reversión del Xbox One, digo, ah, mira qué lindo diseño nuevo. Como consola nueva es como que la sentí como que,
to play. So play all those games. The Game Festival concludes Saturday at 10 a.m. Pacific, and next year we're going to do it across all the platforms, and it's going to be a big thing. So we're looking forward to doing more with that. All right, well, now we're going to present some more awards, and let's get into the best family game. Puede ser una bomba de humo, pero no sé, puede ser también que sea. Luigi's Mansion 3. A ver, acá, la categoría de Nintendo, muy bien, a ver. Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate, and Yoshi's Crafted World. Kind of like Nintendo's chances in this category. And the Game Award goes to Nintendo. Luigi's Mansion 3. Congratulations. Bueno, hacemos una categoría para que gane Nintendo o gane Nintendo. Nintendo. La categoría se llama Nintendo y ganador es Nintendo. Muy bien. Announced last year at the Game Awards. Wow, que gane Crash. El Crash. Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019, and FIFA 20. And the Game Award goes Crash. To Crash Team Racing Nitro. Muy bien. Okay. And for the best mobile game, the nominees are Call of Duty Mobile, Grindstone, Sayonara Wild Hearts, which we announced last year, Sky Children of the Light, and What the Golf. And the Game Award in that category goes to Call of Duty Mobile. Congratulations, guys. All right. Well, now I'd like to welcome the co-creators of Dishonored and Prey. Raph and Julian are here. You may have seen online that they just announced their brand new studio. Wolf Ian said here at the Game Awards they were going to reveal their first game. So, guys, welcome to the Game Awards. You've been here before. A ver, a revelar un juego nuevo en un estudio nuevo. Wolf Ian, what's different about it? So, well, we took a long break, but it looks like we can't stay away from making games for very long. So we're just back at it now with Wolfi. Este es francés, acá la China, ¿no? What can you tell us about the game? We know the studio. We don't know anything about the game, but that's going to change now, right? Yeah, so... No peor una la puta madre. Some of our past games. Monopoly de Mario, claro. We have passion for interesting worlds to explore. We have passion for depth of interactivity. And, of course, we have passion for simulation in general. So this new game France shoot de acá la China. But this time we have a bit of a different approach. We brought a glimpse to show you through a teaser, and we're very excited. It's amazing. One of my favorite premieres of the show tonight. It looks incredible. You're going to see the real game here. Tiro al pelado, no. Okay. Let's take a look at the first look at the first project from Wolfi. Enjoy. Thank you. A ver, World Premiere. A ver, ¿qué es esto? Ojos del Lobo Studio. Con Devolver Digital. The West, the land of opportunity. The place where you can be Red Dead Redemption. Isométrico. And anything in between. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient powers at war with each other. Strange entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. Un hombre lobo había ahí. Welcome to the weird west. El oeste raro. Un action RPG experiencia. De los creadores del Dishonored y el Prey. Puede estar interesante, ¿eh? Dark Souls Redemption, no, ¿por qué? Desperados 3. El oeste rarito. Coming out here could be the best thing that ever happened to you. If you can survive, that is. Bueno. Ya tengo que jugar más tarde. ¿Tiene pinta? Sí, sí, habría que ver. ¿Me traes jugaste Red Redemption 1? Sí, lo jugué, obvio. Y al Revolver también lo jugamos. Un multiplayer masivo online. El hombre lobo. Todos putos, dice el lobo, ¿por qué? Todos tienen cara de que se están cagando encima.
Magic Legends. Ah, mira. Synapse Today. Bueno, nos vamos a anotar a ver qué onda eso. Coming up, the first look at a brand new game from an exciting new studio. And Ninja is here to hand out the award for best multiplayer game. And still to come, more premieres, more awards, an extended preview from Ghost of Tsushima, and Green Day performs live. The Game Awards will be right back. Muy bien, bueno, vamos a las publicidades de Stadia. Stadia, ¿quieren seguir intentando con Stadia? Más de Magic, puede ser ese Magic, Stadia is only the newest, most logic-defying, mind-bending, absurd gaming platform on Earth. Forget boxes, forget consoles, just your games, your screens, and electric air. And this electric air is Stadia. Y que no funcionó el día de su lanzamiento, pero no importa. It makes no noise. It has no smell. Watch. Go find Stadia, boy. Don't worry. He'll never find it. Okay. You can play Stadia with this. Stadia likes to party. Up to 4K, 60 FPS. El Stadia Alto Timo. No, pero es algo que... El mundo aún no está preparado para este tipo de servicios. Hay mucho lag. This is amazing. Play with any who. So we're inside a game. I think I know that guy. Stadia is gaming for free. Imagínate, el lag para un juego single player, imagínate en un multiplayer. Time and space to take you straight to your game. So Stadia is the perfect. Technically, this is Stadia. Stadia's streaming pipeline leverages decades of Google research. Tiene futuro los juegos en la nube, sí. Tiene futuro en los países que tenés una colección de un giga de subida, un giga de bajada. En Sudamérica no funciona, muchachos, esto. Esto no es para sudacas de mierda como nosotros. Oh, ¿por qué hablaba así, hecho? Nosotros no merecemos estas cosas, chicos. No estamos dentro de la sociedad que merece las cosas lindas. Nosotros tenemos que conseguir las cosas usadas, cuando ya los otros no las quieren, que ya son viejas. When PUBG Mobile, one of the biggest video games in the world, and Global Green, a world-renowned nonprofit, partnered to help save the Amazon, we challenged people across the globe to stand together. Mira la Megan Fox, sigue estando repartible. Yo con Megan Fox le juego al Death Stranding todo el día, And the Amazon is no, ¿por qué? Devastating effects of climate change. Thanks to PUBG Mobile and their commitment to harness the power of gaming for good, and thanks to all of you, we are starting to make a real difference. Global Green's local partners on the ground can now help put out some of the. ¿Qué hace Nelson? ¿Cómo le va? Todo bien, obvio, se va comando a lo largo de los años, pero bueno. Lamentablemente, estamos como complicados nosotros. globalgreen.org/fightfortheamazon and donate. Estaba más linda cuando estaba en Transformers. Obvio que estaba más linda cuando estaba en Transformers. En Transformers está en la creme de Megan Fox. Nintendo Switch has fights to win. Bueno, los jueguitos de Nintendo Switch. And scores to settle. A Mega Ford la arrolleo. No, ¿por qué? Toaster Team. ¿Cómo va a decir eso? Find your battle. Nintendo Switch and Nintendo Switch Lite. En Corea del Sur está la conexión de internet más rápida del mundo, creo. Me encanta la información. Ahí está. El Magic de Gathering Arena. Download free. What's up, guys? I'm Majira, and on my stream, I'm all about helping my viewers accomplish their goals, whether it's making progress in gaming, fitness, or just taking control of their health in general. And if one of your goals is to quit vaping, Truth is a program that can help. It's called This Is Quit. No, che, it's chico, free, por favor, anonymous, text-based, available any time of day, right on your phone. Con Mega Fall, última segunda game todo el día, no, ¿por qué? 709 to join the program, because you can quit, but you don't have to do it alone. Visit thetruth.com for more information, and enjoy the Game Awards. All right,
right, now here's a brand new game announcement from Oculus Studios. Check it out. A ver, un juego nuevo de Oculus. A ver, Nelson, que estás por ahí. El Street of Rage. ¿Un beat'em up en VR? ¡Oh, qué bueno eso! ¡Sí! ¡Uy, qué bueno esto! ¡No, qué genial un beat'em up en VR! ¡Patos de Warrior! ¡Ya! Interesante, decía disponible ya, ya lo voy a buscar, muchachos, ¿eh? Please welcome Ninja. Hello everyone. Thank you guys so much for obviously being here. I've been playing video games. Poste interesante, ¿no? Le damos duro y pajero a eso, ¿eh? Something magical about a solo player experience, and the only way to enhance that is to play games with your friends. I've literally defined my entire career by playing online multiplayer games. And here are the nominees for the best multiplayer game of the year. Best multiplayer game. Ahora, si estás solo para Oculus Quest, puta madre. Best multiplayer game of the year. Y acá gana el Fortnite. Tetris 99. Ojalá que gane el Tetris, mira. Some amazing games, let's be real. All right. Compatible con Oculus, $20 esta. Ajá, Saladín. Pero interesante, ¿eh? Para Rift S, Quest y Rift. Vámonos, pibe, Nelson. Sí, sí, justo estaba chequeándolo. Posta ganó Apex Legends. Bueno. El Tetris. Tenía que ganar el Tetris, muchacho. Che, Nelson, si tiene multiplayer estaría re para darle, ¿eh? Wow, thank you so much. Oh, Nelson, golazo. Si tiene multiplayer le damos juntos, ¿eh? Salimos a caer a trompa a todo el mundo. So for all the team that stuck around and believed and made this magic happen, thank you to the fans, thank you so much. I'd just like to thank the team at Respawn of crazy, passionate, super talented individuals for going with us on this crazy journey. Cagadón. We changed our genre, we changed our business model, we made our first character-based game, and we changed IPs while we were shipping a AAA shooter. So, thank you, I love you guys. Sería raro VR sin multiplayer. No, hay un montón de single player en VR, chicos. Che, Nelson, ya que estás por ahí, el Asgard Rock lo actualizaron con subtítulos en español o sigue en inglés. No, pero chicos, suscríbanse al canal de Nelson, que es el canal argentino dedicado 100% a VR, el mejor canal argentino dedicado 100% a VR. Así que soporten a Nelson, hagan el aguante, muchachos. Ahora en inglés, qué cagada eso, ¿eh? We've got so much more Game Awards coming up. The gaming on TikTok contest will continue for the next few days. Cheesy C64. The next Twitch poll is open for best ongoing game. You can go vote now, and we'll see who you think is going to take home the Game Award in just a bit. But right now, let's talk about a big PlayStation 4 title that's coming next year from the guys at Sucker Punch. Oh, a ver, vamos a ver. Gozo Tsushima. A ver, esto estaba esperando de que se anunció, muchachos. And what Sucker Punch is bringing to life. We have our longest world premiere in the show tonight, as I've been saying. A true cinematic look. Enjoy at Ghost of Tsushima. Ahí está, y les dejo el canal de Nelson. Suscríbanse al canal de Nelson. Háganle el aguante. El único y gran canal dedicado a VR en la Argentina, ¿eh? Vamos. A ver, vamos a ver esto, ¿eh? Hubo un pequeño downgrade, ¿no? Del trailer anterior, o me parece a mí.
Igualmente, como estamos viéndolo en streaming, se comprime la imagen, así que se pierde un poquito de calidad. ¡Samurai! ¡Samurai! ¿Qué pasa, flaco? Este juego le tengo muchas, muchas ganas, ¿eh? Espero que no me decepcione. Decepcione así hablamos, ¿no? Ahí terminó el trailer que había mostrado en el State of Play. Esto es en Japón, en plenas invasiones mongolas. Justamente en Tsushima pasa. Some say. Uy. He died on the beach. Others say he is a storm made flesh. When the wind thrashes their tents and boats, they know he is coming. Hermoso. Hermoso, Se ve genial. Sí, hermoso, 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 Diles que estoy viniendo. Opa. Uy, como zafé, dice. Avisale que voy, dice. Claro, se fría la comida, avisale que voy, dice. Maté a los otros para que haya más comida para mí. El Tenchu habría que darle, ¿eh? Sí. Juegazo el Tenchu. El fantasma. Déjame la pantalla completa, la puta que te parió. ¡Ah, mirá! Con la orquesta en vivo, papá. Ahí está. La flautita no estaba microfoneada, parecía. Qué feo toca, ¿no tiene Glaman Cheese? No estaba Glaman Cheese. Qué buen producto, dice por ahí. No, che. Le tengo fe al Ghost of Tsushima, ¿eh? Hay un problema con el sonidista que no le puso volumen al de la flautita y después se lo subieron al final. Es como que la flautita tenía que haber sonado todo el tiempo y no sonaba. The Game Awards Orchestra. Let's give it up for our incredible conductor tonight. Pues la flautita era lo que le daba la parte oriental, ¿no? Incredible montage celebrating our Game of the Year nominees, and Game of the Year will be presented by some very special guests, surprise guests. So stay tuned for that. But right now we've got another world premiere. A look at Gears Tactics. Check it out. Gears Tactics, un juego de estrategia de Gear. Ellos vienen por nosotros. So, we did the only thing we could. We set the... ¿Ese es Master Chief? Ah, re, el chabón no entendía nada, ¿viste? Se bugueó la flauta, sí. Vale. Pasa que estoy viendo yo el directo, chicos. Entonces veo el directo y bugueo la flauta del chabón. ¡Ah!
Ah, porque tengo el culo cuadrado. Llevamos casi 3 horas de directo. Vámonos, pibes. Más de 40 horas de campaña. Zarpado, Brutal, personalizado. Igual, bueno, un juego de estrategia puede tener más de 40 horas de campaña. Depende de lo que tardes en pensar lo que vas a hacer, ¿no? Rise up and fight, my friend. A big spider come from the another space. Oh no, puros me, my friend. 28 de abril de 2020 y obtenés un jugador de fútbol americano. All right, let's turn back to Twitch. We asked Twitch to predict the winner for the best ongoing game. Un XCOM de Gears, sí, sí, básicamente sí. Pero a mí me gustaban, me gusta mucho. Por eso me gustaría esos juegos en una consola portátil. A performance that's gonna rock the house by Green Day. Bueno, copyright. Game direction and of course game of the year. Right now, here's a world premiere of a brand new game from a team in China. It's a multiplayer melee combat game that you're seeing for the first time. Un juego chino. Naraka Blade Point. La maraca point. No sé qué. Ahí está. A ver. Caneto, el juego. Suelten al gato, la puta madre. Todas estas imágenes son capturadas del juego. Che, se ve lindo, ¿eh? ¿Esto es gratuito? Está interesante esto, Naraka Blade Point. Coming 2020. Para PC seguramente. Bienvenido a la escuela de magia. Muy bien, bueno. Acá estamos haciendo un tutorial en publicidad. Meter luego a Blade on Soul. Estoy fuertemente inspirado en Sekiro, ¿no? En tanto juego, puede ser. How many years have I waited for this moment? For the one that stood alone against the storm. For the one they called. The Warrior of Light. Final Fantasy XIV, un juego multiplayer que sigue vivo todavía. Y realmente, gráficamente es muy bueno ya en la época que salió y sigue siendo bueno, Tiene una comunidad muy grande este juego, chicos. Los juegos de cartas son solo para celulares y para portátiles, chicos, para mí. Yo no me siento a jugarlo ni en pedo. My name is Luke and I'm 11 years old. Bueno, otra vez con las cosas estas de Facebook. My game is called Let's. ¿Quién fue el hijo de puta que dio el like? Alguien que no le gustó algún chiste que dio derecho, algún doblaje. A ver, estamos tratando de divertirnos. El Roblox. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!
This is to get people talking so they don't bottle. Si quieres jugar todos los Final Fantasy los terminas en 20 años, sí, más o menos, ¿eh? I was pregnant with our youngest son and my late husband got very, very sick. The doctors call it a major depressive episode. His mental illness overtook him by waiting. Hola, Nicky Oferno, 26 personas en vivo. Muchísimas gracias por el aguante, sí, señor. Gente que no tiene humor. O gente que no tolera cierto tipo de humor, que es muy distinto también. Pero bueno, yo los invito a mi casa. Si no les gusta, se toman taza a taza y se van a la concha. No, porque... No, mentira. Pero nada. Hay humor y hay humor. No hay humor para todo el mundo, ¿no? A ver. Please welcome Sydney Goodman. Ahí está la que estaba al principio, la el culo expandido. I'm here to present the award for best ongoing game, recognizing that we keep playing our favorite games. El mejor juego ongoing. And acknowledging the teams that keep these massively popular franchises fresh with new content, more experiences and evolving ways to play. O sea, el juego que lo mantiene vivo. Hay un mosquito acá dando vuelta. El juego que sigue vivo. Apex Legends. No, tenés que ponerle a World of Warcraft, que todavía sigue y sigue y sigue. Bueno, Final Fantasy XIV también está ahí. Dáselo a Final Fantasy, dale premios a Square que se lo merece, loco. Esas orejas. Con el WoW no, justamente dije que se lo den al WoW. Fortnite. This is amazing. Thank you. So, like last year, we represent just. Estoy contento porque me estoy quedando pelado, pero bueno, el juego sigue sobreviviendo. Who work to make Fortnite something that is incredible every single day, and you know we're just so humbled constantly to have the opportunity to even make something like Fortnite. It's incredible. I think that, you know, as I was saying earlier, right? Like this idea that we need to lean into what a persistent virtual bueno. Race can be. No le mostres metal el sable que es family friendly. Try different things. We're finding more and more that our goal is to try to create a metaverse. Falta de Stranding Gotti y me voy a mirar. No, porque, a ver, yo... Para mí es Resident Evil 2, pero si no, sigue el de Stranding. Son de los que jugué, de los que están nominados, así que... Pero bueno, chicos, igualmente ya sabíamos que los premios es lo de menos. Acá lo que nos importa a nosotros, chicos, es los anuncios, los juegos que van a salir y esas cosas. Los premios. Así. Thank you for all the work you do. Thank you for all the people who play Fortnite, for who come up to all of us all the time and give us your incredible ideas. Supone que es juego que se mantiene el día de hoy y gana Fortnite, que tendría que haber ganado un juego bien más viejo, claro. Por eso digo que en esa nominación sí o sí tiene que estar el WoW y tenía que estar el Final Fantasy XIV. Son los dos juegos que se mantienen vivos, pero pasa que tendrían que ganar todos los años. Anda bien el micrófono, necesario que te agaches, pero bueno. World Premiere. Red Hill Games. Developers who worked on Max Payne. Uy, a ver. Quantum Break. Armor 3. World of Tanks. And Trivial Pursuit Mobile. Decime que es una parodia. What the fuck? Client called. Intel is located.
Okay. Me cayó bien. But the competition is sending their team. As expected. Let's get this job done. Nine to five. There you go, that's 9 to 5 and I'm here with Red Hill Games CEO. Che, buena la idea de conejitos con ametralladora, me gusta más que Fortnite. Pero bueno. Thank you, Jeff. Glad to be here. Bueno, 9 to 5 es un juego en el cual nada, va a ser multiplayer obviamente porque ya no sabemos qué más inventar y claro, el presupuesto da más para vender cajitas y skins, lo cual nos llenamos de plata y con eso después me compro una peluca y dejo de ser pelado, que es lo que me rompe los huevos realmente a mí. Después, bueno, nada, va a ser una especie de mezcla entre Counter Strike con un Battle Royale sumado con un poquitito al juego este al Rainbow Six, así que bueno, va a estar saliendo el año que viene, así que nada, espero que para fin de año pueda comprarme la peluca. All right, we're going to hand out some more awards right now in the category of Esports Game of the Year. The nominees are Esports Game of the Year, Counter Strike, Dota, Fortnite, League of Legends, Overwatch. League of Legends and Overwatch. And the game award. Mira gente que grita por Overwatch, obvio. League of Legends. Congratulations to Riot. For the best VR AR game. Those nominees a ver. Are a ver esto. Guard's Wrath, Blood and Truth, Beat Saber. Blood and Truth. Blood and Truth. Dale. And Trover Beat Saber gana. And the game award goes to Beat Saber. Congratulations to era obvio. For the award for best performance, awarded to an individual for voiceover acting, motion and or performance capture, the nominees are Ashley Birch for The Outer Worlds, Courtney Hope for Control, Laura Bailey Matt for Gears 5, Mads Mikkelsen for Death Stranding, Matt Mikkelsen, de acá a la China. Matthew Peretta for Control, and Norman Reedus for Death Stranding. And the game award goes to Mads Mikkelsen for Death Stranding. Merecidísimo. Merecidísimo. We also added a fan category over the past few days called Player's Voice, and a lot of you around the world voted tournament style to pick your favorite game. This was 100% in control of the fans. Y ahí no influye Kojima ni nada, fue la actuación del chabón que zarpada en el juego. Fuera de joda, la participación en el juego es clave y nada, excelente. Please join me in recognizing this year's class of global gaming citizens. Hasta ahora los dos premios que se llevó Kojima de Stranding son merecidos. La música está bien puesta y la actuación de Mads Mikkelsen fue excelente. Congratulations, guys. Van que ve que mando un mensajito. Beautiful. A selfie. All right. We're so proud of that program. We intend to continue that year after year. I love telling all these stories of amazing people around the world who I think represent gaming at its best. All right, up next, we've got music from Green Day. Reggie's in the house to present our Indie Game Award. We've got more world premieres, more Game Awards Orchestra, and the big award, Game of the Year, presented by some special guests. Now, the popular action MMORPG Black Desert has only been available for PC and console, but now Black Desert Mobile is available on iOS and Android. You can download it tonight and get a true MMORPG at your fingertips. Check it out. Muy bien, a ver. Black Desert Mobile. Ah, mira, ¿sabe para mobile? Mira qué loco el Black Desert. Tengo un amigo que le daba duro y parejo al Black Desert. Máquenme que estoy compartiendo una cosa importante para el laburo de mañana, si no... Ahí está. Dale, la puta que te parió. Ah,
Ahí está, muy bien. Che, está renerfeado. Ah, retarado era. Muy bien. ¿Metal Buster el Ghost of Tsushima? Sí, 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 sí. Y pinta bueno, pinta bueno. Quiero jugar en el celu, pero no. Pero tengo, lo tengo en la PC. Ya salió Black Desert Mobile. No sé si ya salió, pero tiene pinta, eh. Now, listo, ya está disponible. Le podemos dar, eh. Juegazo. Juegazo. Quiero el plague. Juegazo. Después del show. Vamos a jugar algo de Magic. Magic puso una guita tremenda, eh. Yo me acuerdo cuando compré mi primer mazo de Magic, no lo conocía a nadie. A Samsung QLED TV has got you covered there too. When it comes to the most eye-popping visuals, o sea, tuve un mazo de la primera edición de Magic que ahora seguramente va a valer un montón de guita. Luego sabemos 50 propagandas de Magic. No le tenga fe, pero me cerró la boca la plaga. El plague es excelente. Pinta directo de Black Desert, no sé, hay que ver si me lo deja bajar, eh. Bueno, anunciaron el Hellblade 2. Para Xbox, la nueva Xbox, pinta re zarpado. I didn't think anybody was really gonna play this game. We got over a half a million letters. Bueno, siguen con estas cosas de ah, bueno, somos todos bonitos, toda la mierda. Kind Words is a game about writing nice letters to people, all real people, anonymously, online, sharing their worries and making each other feel better. Un jueguito de mandar cartita. Pushing the definition of games is something that I really get excited about. Y los pisa Omen que no hace celulares, hace máquina, pero no importa. Endless Heroes. ¿Qué es esto? ¿Un juego de celular? Endless War, mundos infinitos. Los WD Black, fine-tuned for performance, purpose-built for gaming to play without limits. Storage estos discos. Capacity. Me regalan uno de estos, muchachos. Ability to win. WD Black, drive your game. Me mandan unos 12 a casa de esos. El chavo no pedía nada. We are excited to welcome WD Black to the Game Awards as the official storage sponsor. All 21 personas, 139 me gusta, muchísimas gracias. Vamos los pibes. WD Black and get command performance with SSD speed. Check out wdblack.com for a chance to win a decked out gaming rig and WD Black products. Ya. All right. Now I'm very excited to introduce me our next que nos vemos, Uri Maseri. One of my passions gracias por pasarte. Live music. Whenever I go to a show, I'm always thinking about una policía de Brostar María de Alta Gracia. And this band has been on my list since the beginning. They've won five. No tengo ni para mí, no, yo tampoco, quédate tranquilo. Rock and Roll Hall of Fame. They've sold over 85 million albums worldwide. And they've got their own video game announcement, as you're about to find out. Get on your feet, ladies and gentlemen. This is Green Day. Copyright, sí, señor. Hacemos copyright, tenemos copyright. Dale, Metal, cuando pueda te regalo uno. No, dije 12, Sakurai. Con uno no me conformo. Copyright, 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 copyright.
Muy bien, saca el audio, Metalito, yo lo saqué. Sin audio ya, no salió el audio. Ahí está, ahí dejó de salir el audio. Ahí está, ahí salió el audio. Díganme si salió el audio, si no salió, no sé. Ahí está. No, ahora sí, ahora no, ahí está. Ah, mirá, quedaba prendido, mirá vos. Copyright, entonces me saltó copyright ya por todo lo anterior, chicos. Me tienen que avisar de que se escuchaba. Pues yo lo estaba mutando el audio del escritorio, que supuestamente coso. Pero bueno, acá podemos ver cómo están cantando una canción muy linda. Que habla de las mariposas, de las flores, de los sueños perdidos y nuevos sueños encontrados. Y bueno. En los otros que dijiste que sacaste... Sí, ahora me acabo de dar cuenta. O sea, me comí el copyright, pero sabes dónde lo tengo, ¿no? Ahora. Pero queríamos escuchar. No, pero si lo dejo, estamos fritos. Ahí está, muy bien. Igual con este sé que más posibilidades tenía. Ah, pensé que había terminado. Con este es con el que más posibilidades tengo de que me baje en el video, ¿vieron, chicos? Sí, de última corto esa parte. Ay, soy re loco. Voy contra un wall que no está activo. Pero no importa. Para hacer que acople. ¿Saben muchas veces, chicos, que esos wall que ponen atrás de baffles no hacen nada, ¿no? Está nomás de pinta eso. Igual está, uno estaba microfoneado, ¿eh? El de aquel lado. De aquel lado, el de abajo nomás. Es el que funciona. El de abajo, los dos del medio de abajo son los dos que funcionan. El resto, de los de arriba, de los costados, no anda ninguno. Metal, poner canciones de Cocoró. No, porque con lo de Cocoró también me salta copyright, así que... ¿Hasta qué hora estuviste con el directo del mediodía? Estuve hasta las 2 de la tarde. Estuvimos de 11 y media a las 3. 10 cajas de Marshall de facha nomás. Claro, sí, obviamente. A ver. Es raro, que hoy en día es raro. En otras épocas, en los 80, puff, pero sabés cómo ponían todo, ¿no? Ahora es raro porque muchas de las cosas se arreglan ya directamente desde la cabina de sonido. Muy bien, ahí está. Terminó el día verde. Todavía nunca maduraron. Se quedaron verdes hace 20 años que se quedaron verdes. Uy, sigue. Copyright. Muy bien. Me demandaré a mí mismo con mis covers, Metal Warrior. No, el tema es que son covers y muchos de los temas, a pesar de que sea vos hagas la música y sea un cover, igualmente te sale. Muy bien. Ya fue, te citaré con Perrey desde antes de dejarme ver a Billy. No, mira, es más, ahora soy malo y no te dejo ni ver a Billy. Mira, me pongo acá. ¡Ja! ¡Represión, muchacho! ¡Represión! Ahí está. ¡No, se acabó! ¡Basta de esta musiquita! ¡De la guitarrita! ¡De los jueguitos! ¡Se acabó! ¡Basta! Se me para a estudiar, se me ponen a laburar, ¿eh? Hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer, ¿eh? Si no, se arma, ¿eh? Se le corta los víveres a todo. No, basta de Fortnite, basta de Minecraft, basta de basta, de Carlos Duty, basta. Se acabó. Ah, mentira, pongo la imagen para que no se aburran. Pero, pórtense bien, ¿eh? Si no, se arma.
Esta nueva represión me gustó. Mauro leyendo los labios de Billy, dice. Pero tiene una sombra en la cara de la sombra del micrófono que no ve nada. Muy bien, bueno. ¡Qué veló! ¡Cantabra de Skiltron! Y se fue a la mierda. ¿Para qué? No veo los mensajes porque acá está. ¡Hola, Metal! ¿Cómo va, Ángel? Hace años que veo tu directo, pero nunca lo venía a comentar en el chat. Tengo depresión y gracias a tus directos no me suicido. Mandame un saludo a Metal muy grande. Espero que sea un chiste lo que está diciendo y con eso no se jode. Y si no es así, bueno, nada. Arriba, muchacho. Pone áspera, Metal, también me asalta. ¿Quién es? ¿Gasalla? Más o menos, ¿eh? ¿Terminó? ¿Terminaste, no? Muy bien. Ahí está. ¡Aplausos para los pibes! Muy bien, mandale mecha, decía. Green Day, everybody. The worlds of virtual reality and rock just collided like never before. Beat Saber and Green Day, the collab we've always wanted, and you don't have to wait long. The music pack drops tonight on all platforms. Mira, si tenés Beat Saber, podés jugar a los temas de Green Day. Brand new singles from the album Father of All, which is out on February 7th. Thank you so much to Green Day for playing the Game Awards. Yo creo que Green Day conozco un solo tema. You got the time. Game direction. Sure, posaray. We still got some announcements and surprises for you guys. At gaming's biggest night. Mientras tanto, alguien tiene foto del hombre araña. ¿Qué hace JJ Jameson? A ver. Batman. It is an eternal island of legend. Es una eterna isla de leyenda. Con belleza inimaginable. Donde crece el mal y las fuerzas de la muerte. Me perdí lo que decía. Están en constante conflicto. Y que no me digan en la esquina el venado. For centuries, many have come in search of its power. Por centurias muchos vinieron en busca de su poder. Only to fall to its corruption. Todos para caer en su corrupción. Hasta que un día vino Juanelo y con toda la cancha del mundo lo agarró y dijo: jaja, toma, la tenés adentro, yo lo agarré. Dale, la puta madre, mosquito de mierda. Ah, claro, ya te tenés que enfrentar a todos los espíritus corrompidos. Ya está, murió Don Quijote. Ahora tú tienes que venir a este. New World, mayo 2020. Mira, es un juego de Amazon. Estoy desde el inicio. ¿Cómo va, Mikaela Lu? ¿Todo bien? A couple months ago, had a great time playing it. It looks really cool, and you can get more info at newworld.com. La verdad que no tengo 23 años, mucha depresión, pero cuando te veo tu directo me alegra mucho, conocido por evento, saludame. Saludo, Ángel. Of course, he's the former president of Nintendo. Amazon, of America, sí, es un juego de Amazon. Amazon está produciendo juegos ahora también, chicos. Give it up for Reggie Fils-A-Man. Y con ustedes, el chabón de Nintendo. Uy, se me cayó la tapita del agua. Fils-A-Mac is in the house. Mephisto está en la casa, dijo. Thank you for that warm welcome. It was just over 16 years ago that I joined this industry as an executive.
Ojete, ojete, decía yo. But truth be told, I've been around as a fan and as a player for so much longer. Like you, I've witnessed the growth of our favorite form of entertainment, and now video games are bigger than the movie industry, bigger than music, bigger than television. Woo! But most importantly, video games continue to innovate, not only as entertainment, but also into areas far more profound. Experiences with their foundation in video game technology are being used to help surgeons. El Metroid 4. Sí, sí. Mandaron un logo y nada más, dice. College students to simulate business situations and develop real-world skills. I may no longer be an executive. Ya la una de la mañana, estoy regada a Bayonetta 33. Ambassador for video games as a force for good and a force for fun. In this category, fresh indie game, you can see how games are continuing to evolve as entertainment. I think this Resident is the most important Relux award está 473 pesos. Because I believe indie bien, developers are the most important creators in this industry. No, chicos, van a entregar el premio a los juegos indie. Why? No anunciar nada. Every nominee this year, and every year, at one time, was an indie developer. In the same sense that everyone was once a kid sketching a superhero in the middle of class, or lying in bed at night thinking of worlds and challenges that no one had ever dreamed of before. For my friend Shigeru Miyamoto, those ideas began around the woods in near his house in Kyoto. And for my dear departed friend, la puta que anuncio me siento estafado. No, pero bueno. Ideas led him to invent his Death Stranding para Switch, prende fuego la Switch. Portable calculator while he was still in high school. They both became fixtures in the history of escucho directo, video games. De canción de Gora me quiero vivir directo para they escuchar. Were dreamers. And they began with their dale, tanta larga para anunciar algo. So like everyone else, at the start, they were true indie developers. Y por eso con ustedes el GTA 6 con más violencia, viste, nada que ver, chaval. Is by definition a look backwards. Who's done something great in the preceding year? But in this category, you can look forward. If you want to see the incubator where future game greatness is evolving, it resides right here in this indie category, recognizing brand new independent studios who released their first game this year. Let's take a look. Fresh indie game presented by Subway. Mira, te comes un sándwich y te juegas un indie. Y gana el ganso. Si no gana el ganso, me voy a la mierda, ¿eh? Me pego trochazo en los huevos. Es un maquinón la Switch. ¿Qué hace? ¡Saga! ¿Cómo le va? Otra vez la colorada. El Grey es increíble. Le tengo muchas ganas, Saga, a la Switch, ¿eh? No sé si lo Saga, no sé quién está con el canal de Aftergame. Suscríbanse al canal de Aftergame si se dio una programación increíble. ¿Eh? Juegos retro, de todo tienen. Vladimir Mayakovsky, Víctor Tsoi. And Marx and Engels for providing us the political education. Thank you. Yo le tengo muchas ganas a la Switch, pero bueno. En algún momento, Aftergame va a decir... ¡Le donamos a Metal Warrior una Switch! ¡Ah, re que no!
A ver, Premier. ¡Qué grande, Saga! Ahí está, hacemos esto, Saga. Yo digo que la Switch es una mierda y vos para decirme no, yo te voy a demostrar que no, me donás una Switch, ¿entendés? Arre. Nadie quiere al pobre ganso. Muy bien. ¿Este es un personaje del LOL? Sí. All right, surprise, there's a second League of Legends announcement tonight. I'm joined by the creative director of Double Stallion Games, Lee Thomas. Lee, why don't you tell us a bit about what we just saw? Sure. Qué mierda, LOL. No, vamos a ver estos juegos. A ver, me gusta que Riot... Me gusta que Riot no se cerró... O sea, ya basta. Dijeron, bueno, ya robamos mucho con el LOL. El juego, a ver, mucha gente lo juega porque le gusta, porque es un buen juego para la gente que le gusta. Pero está bueno que ahora digan, bueno, vamos a abrir un poco el horizonte y vamos a hacer cosas nuevas. Y eso me parece excelente. Obviamente, si lo mantienen dentro de su universo, me parece excelente, eso no me parece mal. Pero está bien que traten de abrir un poco el mercado y prueben, se arriesguen. A ver, que no se queden dormidos con el producto que les funcionó y nada más. Eso es lo bueno. Great announcement. All right, in just a moment, five of the nominees for Game of the Year are going to go head-to-head in the Best Game Direction category. We'll see who wins that one, and we've still got some surprises left. The Game Awards will be right back. Entonces, a mí me parece que está bien que salgan de la zona de confort y que traten de hacer juegos nuevos. Está bien, obviamente van a usar la marca, que es la que les funciona, para ver si pueden, ¿cómo se llama? It's Stadia. Para ver si con eso pueden empujar un poco más las nuevas IP que traten de sacar. Pero a mí me parece excelente. Bueno, acá estamos, seguimos con el Stadia este que no funcionó en su lanzamiento. Capaz que en algún momento lo mejoran Stadia y anda todo bien, pero bueno, por ahora. Tengo la tele con un poquito de volumen, ahí está. You can even ask yourself for Stadia and que se arriesguen como siga Midway aunque quiebre. Riot hace años que quiere hacer un juego, sí señor. Tenés que venirte un directo, sí, tenemos que coordinar, Saga, y vamos a romper los huevos. De una. Ahora estamos esperando que anuncien el juego del año, el de Stranding, como debe ser. Y ahí ya se arma un quilombo en el chat. Nada, Resident Evil 2 Remake. Mirando aquí desde Alemania, esperando que gane el Smash. Ganó el Smash ya. Ah, vos querés como juego del año. Como juego del año no puede ganar el Smash. Buenas, Metal. ¿Qué haces, Maximiliano Espinosa? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Recién salgo del laburo y ahora te voy a ver por fin. Vamos, los pibes. Muchas gracias por pasarte. Va acá que voy a tirar, sí, señor, el canal de Aftergame. Así se suscriben los que no están suscritos. Igualmente lo conocen, el canal de Aftergame. Era antes la Virgüeva, Aftergame. Háganle el aguante, muchachos. Nos tenemos que ayudar entre todos, así que... Ahí está. Suscríbanse a Aftergame. Vamos los pibes. El Zelda Link Awakening fue el motivo que dije quiero una Switch ya. El Rappi Simulator, las pelotas, Sakurai. Cuando lo juegues, hablamos. Re Remake para GOTY, pero no es un... A ver, justamente es un juego nuevo casi. Entonces por eso a mí me parece justo. Para mí se lo merece. Thank you.
juego que tiene tanto hate de Stranding es una pieza espectacular. Y eso que no lo juegue, claro, Resident Evil 2 es un juegazo. Por eso sí, el Death Stranding para mí no puede ganar como juego del año por el tema de que no es un juego para todos. O para una gran mayoría. Es un juego que te puede encantar o lo puedes odiar. Pero con razón, no, porque sí. No catalogarlo Rapid Simulator y a la chota porque no es así. Si no, si vamos al caso, el FIFA, el PES y toda esa mierda, boludo, estamos en la misma. No me parece. La arena por arena no sirve para nada, muchacho. What's going on, everybody? I'm professional esports host and commentator Golden Boy, and since 2017, Samsung and Xbox have worked together to deliver amazing experiences for all gamers. That's why I teamed up with them to create something special for the fans. The Ultimate FTW Sweepstakes. And I want to give a huge shout out to our winner, Isaiah Yanez, also known as Buddy Roy. You are the winner of the Upgrade FTW Sweepstakes. You won this killer Samsung 75-inch Q70. No, pero más allá de que hace rato, es un simulador de patear una pelota, muchachos. Vayan a jugar al fútbol, si vamos al caso. Entonces, por eso, va ya después sobre gustos, pero igual de Stranding no es un simulador de cosas. Eso es lo que pasa. Now, everyone, let's just enjoy the Game Awards some more. Thank you, Golden Boy. And now vamos, Kojima, viejo es peludo nomás. Vamos, Saga. World Premiere, a ver, el Batman. Poneme el Batman. No, eso no pinta Ciudad Gótica. Eso no es Ciudad Gótica, me están cagando. I'm here to ask you to be those things once more. For them. For me. Can I count on you? Bigby. Can I eso count no es Ciudad Gótica. Yo quiero el Batman. ¿Dónde está Batman? El lobo adentro de nosotros dos. ¿Volvió Telltale Games? She's an Emmy-winning writer and an accomplished voice actor. Please welcome Ashley Birch. Mierda, ¿cuánto lleva este Game Award? Hello, everyone. Llevan casi tres horas. The best games start with a single person asking a single question. What if? And when that question excites other people, ¿qué pasaría si? Todos los juegos arrancan con una pregunta y una persona. O sea, no dos, una sola persona. These are the nominees for the best game direction. Best game direction. Listo, Death Stranding. Adentro, tropa de Death Stranding. Merecidísimo. Regresaron para morir, no, ¿por qué? ¡Vamos, Kojima! ¡Toma! Merecido. Merecido de acá a Japón y de vuelta 20 veces. Y te lo digo en japonés para que la chupen. Yankees de mierda. Toma, aprendan ustedes japonés, dice. Mira, está la mujer biónica y no la había visto. ¿Para qué esto? Mejor dirección, Yuri Wolfi. Merecidísimo. De acá a la China. Más arreglado posible. Cállate, Mauro Cutrulun. Sony started out with us.
and also Guerrilla for providing the game engine. And also, it was a small boat, but all the cast came on board, the musicians, the artists, the people who collaborated, thank you so much. Toma, and also, para que lo que dice que Kojima no le agradece a los equipos, al equipo técnico que labura con él. Work together. I would really like to thank them. And also my family, and best of all, the fans who waited 4 years. Thank you so much. Disfrutalo, Emiliano Álvarez. Disfruta todo el viaje, todo lo que puedas. Trata de hacer todo lo que puedas. No pierdas un segundo, ¿eh? Minuto que dormí, perdiste de hacer algo. Hay muchas cosas para hacer en Japón. Para mí, sigo diciendo, juego... El Gurren Sensei está obviamente... un poquito estudiado los discursos. Pero bueno. Hola, soy Dragoncio. Y Partanux. Partunax, ¿cómo era? El premio se ganó, no, porque el juego es excelente. Así no te guste, amigo. La dirección de este juego es increíble. Todo tiene una razón de ser. Todo pasa por algo. Hasta el más mínimo ítem del juego. Así que es increíble el bocho de Kojima, muchachos. A ver. Quieran reconocerlo o no, es un chabón que tiene un bocho re zarpado. Así fumado y todo. Bueno, puso unos mangos, culo, bien ahí. Va, verá Facebook, ¿no? En 10 días sale la actualización del Reiko... del juego este que habíamos jugado. ¿Habrá votado? Sí, lo... Pero ni el premio Resident Evil. Para mí, a ver, de acá ya se lo digo, el premio... Surgeon Simulator 2. Esa no me la esperaba, ¿eh? Esto pinta lindo, ¿eh? Forsbone. O este Godfall, que este era para Play 5, anunciaron. Sigo diciendo que esa espada es la Infinity Blade. ¡Opa! Juegos gratis, sí señor. She's an actress and producer. Please welcome Michelle Rodriguez. ¡Opa! Mileche Rodríguez, ¿qué hace? How y'all doing today? Anda bien el micrófono si es separado. Todos se agachan. There's one last game announcement to share with you tonight, and I'm really excited about it. Allow me to present the world premiere of our latest expansion to the Fast and Furious saga. Está viejita, Michelle, ¿eh? Rápido y furioso, 24 el juego. It's the only way to keep you both safe. I think I know someone who can help. Hustle never stops, I got no breaks. You ready to ride? Mira el Toretto.
want revenge. We want justice. We're gonna jump onto a moving train. I got you. Jump. Debe tener 48, no. When in doubt, do what I do. I've seen what you do. Les digo que gráficamente es bastante choto, eh. That's why I'm kind of terrified. And now I need a finish line, I'm in my own lane. Do you want to stay? Bueno, creo que va a ser un juego divertido para reírnos un rato en vivo esto, eh. Mira, de Bandai Namco lo distribuye. Ajá. Vamos a hablar con Bandai, a ver qué onda. Can you believe it's been like 18 years, man? From a little article in a newspaper to a movie to a video game. It's pretty cool. I'd like to now introduce a surprise guest and also one of my friends for life. Vin Diesel. Mira, vino Vin Gasoil. Ahora llega y dice, yo soy Groot. Y se va, porque le pagaron $2 para que no me diga eso. Do not tempt me. Michelle, we are in our crowd. We have been gamers. We have been gamers forever, and we are at an award show of our people. Literally, me and Ben used to just like literally. Está Duranga, más o menos, like, Ken Fighter games or Street Fighter. La pone se comió cuatro hombres evento para presentar a Groot, viste, más o menos. It's amazing to see that. No le dé la espalda a la cámara. ¿Nunca aprendiste eso, negro? Ah, no, cierto que es cine, lo más. ¿Otra Rápido y Furioso más? Back to you guys. I love all of you. Okay, so... Es como Will Smith, no envejece más, ¿viste? For Game of the Year, once again, the Game Awards Orchestra. Y el juego del año, Otros Mundos. Creo que tengo una ventana abierta porque se me llenó de mosquitos. ¡No! ¿Saben cómo tengo el culo? Ahora voy a buscar el fibrón. ¿Para cuándo Metal Diesel? Pelado y con físico, ¿eh? Bánquenme, déjenme 6 meses. Termino como el Capitán América. No. Rápidos y Furiosos 50 carrera contra el PAMI, sí, contra el ANSES. La gran Natalia se mete acá, no, justamente hice el chiste porque Juancito decía eso. Y lo hizo, y lo hizo. El culito del Capitán América me muero. No, no, el culito no. Muy bien los arreglos de la orquesta. Muy bien la orquesta. Rajanda, pa, pa, pa.
Y ya estamos en el último premio, así que no anunciaron Batman, muchachos. Tenemos consola nueva, Evo. Un nuevo Hellblade. Tenemos... Y ya me olvidé de todo. Tengo una memoria de mierda. Tenemos una memoria del ojete. Tenemos juegos rápido y furioso. Lo único que se acordaba el chabón, viste. Ay, Dios. Jonathan Mendoc, saludos. Dice, ¿no mostraron la Play 5? No, la Play 5. Se la va a guardar Sony. Copyright. Ahí se veían las marcas en el piso donde se tenía que parar. Y el ganador del juego del año es Mel Gibson. No, porque... Ah, tenía que aplaudir. Se había olvidado. They keep telling me don't lean down. As my daughter would say, Dad, take over your fear. And the game. Vamos, Pong, dice JJ Jameson. Vamos, vamos, Pong. Sekiro. ¡Mira! ¡Toma! Le decís el ojero a todo. Muy bien, Sekiro. Bien, From Software. ¡Toma! Sorprendente, ¿eh? Te juro que no me la esperaba esta, ¿eh? Bien, bien, merecido, merecido, merecido. Bien, 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 bien. Era mi tercera opción. Bien, bien, no, 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 no lo veo mal, no, no veo mal negocio ahí. Sí, 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 sí. Vamos, el Tenchu. So, Sekiro has a lot of difficult and complex elements that made us a little unsure when it was about. Bueno, ahora póngamelo en oferta si me lo compro, la concha de tu madre, y lo puedo jugar de una puta vez. No, el chavo se ponía loco, viste. El Medieval no le gustó a nadie porque es igual que el viejo. Y nada, a ver, o te actualizan el gameplay o te respetan el viejo. A mí me gustó que respeten el viejo, pero bueno, eso depende de cada quien humano, ¿no? En el... No, no, Kojima no lo iba a ganar, chicos. Me parece excelente que le dieran la mejor dirección, se lo merece. Claro, ahora dame oferta, regálamelo, hijo de puta. El Medieval es hermoso. Es hermoso el Medieval. Está respetada la jugabilidad del viejo. Gracias por los machos, dijo. Porque ahora al hotel le mandan unos machos, porque es medio puto el chino este, entonces. Muy bien, vamos los pibes. Merecido. Muy bien. Un premito para Resident Evil 2 tendría que haber habido. Me debes Batman, hijo de puta. Muy bien. Y bueno, muchachos. Yo quería Batman, yo también quería Batman. Vamos a poner la cámara grande. Muy bien. ¿Qué nos dejó este Game Award? Nada. La vida sigue igual que siempre. Se anunciaron un par de videojuegos, lo cual está bien.
Pero bueno, vamos. Lo importante es que viciemos y nos divertamos y que sigan saliendo jueguitos, muchachos. Eso es lo más importante de todo. Los premios no hacen al juego, ¿eh? Eso es lo más importante. Resident Evil 2 tendría que haber salido algo. Capcom dice, no ganamos nada con Resident Evil 2, ahora cancelamos el 3. Y sí, lo podrían llegar a hacer. Pero bien, no está mal, no lo veo mal. Ahora harás otro directo. Ahora son las 1 y 42 de la mañana. Yo pensé que esto terminaba a las 10, a las 12 de la noche, chicos. Ahora yo tengo que dormir, que a las 8 de la mañana tengo que estar arriba porque me tengo que juntar con Juanelo a hacer un laburo importantísimo. Así que, muchachadas, me voy a comer algo. Así que, nada, me voy a comer algo, me voy a acostar. Mañana a la noche le entramos al Star Wars hasta pasarlo. Lo que quede del Star Wars lo pasamos de una. Muchísimas gracias a todos por el aguante, por el cariño, por el amor, por haberme acompañado casi 100 personas durante todo el directo, lo cual es buenísimo. Muchísimas gracias, Nelson Galáctico. Suscríbanse a su canal y suscríbanse al canal de Aftergame. Muchísimas gracias por hacer el aguante, chicos. Y bueno, nos vemos en el próximo directo. Mañana a la noche, recuerden, directo de Star Wars hasta terminarlo. Y después, el sábado, vemos a qué carajo le damos. Seguramente vamos a ver si jugamos algún jueguito un poquito más viejo. Voy a cerrar esto acá, porque si no se me va a abrir otro video de YouTube. Ahí está. Desconecto la máquina esta, así no se me mete ningún virus, ninguna cosa loca. Ahí está. Pero bueno, muchachos, estoy recagado de hambre. Me voy a tomar una sopita. No, mentira, me voy a comer algo. Y nos vemos mañana, Feliz cumple Warriors a todos los Warriorulos que están ahí metidos en el grupo de los Warriors. Muchísimas gracias por el aguante ahí. Y nada, y a seguir luchando por los videojuegos. Lo importante, muchachos, es que nos divertamos jugando jueguitos. No importa la empresa, no importa la marca, no importa nada. Lo que importa es que viciemos y nos divertamos todos juntos. Un abrazo muy grande y nos vemos. Adiós, hasta mañana.